Komondú lo tiene todo. Tiene oasis impactantes, palmares y escenarios únicos. Cuna de la ballena gris que nos regala momentos inolvidables. En Komondú hay aventura, olas para dominar, avistamiento de aves y especies marinas. Déjate sorprender. Baja California Sur, su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. Mares llenos de peces, no de plásticos. A partir del 16 de agosto se restringirá la facilitación y obsequio de popotes, bolsas plásticas y contenedores de unicel para fines de envoltura o traslado de alimentos y bebidas en supermercados, restaurantes, tiendas de autoservicio, farmacias y similares. Infórmate www.setuesbcs.gob.mx. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. La Paz lo tiene todo. Con sus aguas cristalinas y tranquilas, tiene a las mejores playas del mundo. Tiene seres fantásticos que esperan a tu encuentro. Paisajes perfectos para relajarte y disfrutar. Aquí puedes disfrutar de la alta cocina y despedir el día con el atardecer más espectacular. Descúbrela. Baja California Sur. Su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. ¿Qué cuento recomendarías a alguien que quisiera iniciarse en la lectura? Que una buena manera, sobre todo para alguien que ya tiene más experiencia vital, aunque quizá no haya leído mucho, pues sería leer los relatos de Juan Rulfo, ¿no? Loreto lo tiene todo. Historia, costumbres y el origen de las Californias. Loreto combina la aventura con el sabor de nuestro pasado. Su naturaleza es sorprendente. Disfruta la pesca y sus campos de golf. Loreto es pueblo mágico y siempre lo vas a disfrutar. Baja California Sur, su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. Esta semana en Cartas sobre la Mesa venimos a hablar sobre justicia selectiva en Panamá. A mí me allanaron la casa, a mí me tumbaron la puerta de mi casa aquí en Panamá. ¿Por qué? Porque yo hice una crítica en mi Facebook, yo hice una crítica a un nombramiento irregular de una fiscal. Los Cabos lo tiene todo. Vibrante, creciente, espectacular. Es el destino favorito de millones de personas. Restaurantes de primer nivel. Imponentes campos de golf. Es también un mundo submarino que sorprende. Un paraíso para la pesca y pueblos pintorescos de naturaleza viva. ¡Enamórate! Baja California Sur. Su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Mulegé lo tiene todo. Tiene una de las reservas naturales más importantes del mundo. Es santuario de especies maravillosas, de oasis y misiones. Mulegé es arte rupestre de características inigualables. Visitarlo es conectarte con la naturaleza y cobijarte de noche por un millón de estrellas. Descubre Mulegé, Baja California Sur. Su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Thank you.
buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes en este sábado 9 de noviembre. Soy Daniela González y les doy la bienvenida a esta transmisión especial que llevamos para todos ustedes a través de nuestro medio de comunicación, el Instituto Estatal de Radio y Televisión, nuestras estaciones de radio en el 99.1 de FM y 1050 de AM. Estamos en el lobby del Teatro de la Ciudad, en donde el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, cumple con esta responsabilidad de enviar este mensaje a la población con motivo de su cuarto año de gobierno en Baja California Sur, y me acompaña este día, que me da mucho gusto tenerla a mi lado, mi compañera Estrella Romero, que juntas vamos a llevarles todos los detalles de lo que ocurra este día para Baja California Sur. Estrellita. Muy buenas tardes, Daniela, soy Estrella Romero, como ya lo dijo mi compañera, y estaremos aquí dando los pormenores en el Teatro de la Ciudad, en donde se está llevando a cabo este cuarto informe de gobierno del mandatario estatal, en donde, bueno, tendremos la oportunidad de platicar con las cámaras, los colegios y las personas que se involucran en un año de administración para el bienestar de Baja California Sur, Daniela. Y quiero invitar a todos, Estrellita, de verdad a toda la gente que nos ve y nos escucha, que se sume con nosotros a través de redes sociales. Estamos en IRT BCS, ahí usted nos puede seguir a través de nuestro Facebook, que estamos en vivo y que gracias a esta red social tenemos alcance, podemos llegar no solamente al estado de Baja California Sur, sino a cualquier parte del mundo. Y es una responsabilidad, Estrellita, que tenemos como ciudadanos de involucrarnos también en esta tarea de la administración pública estatal que, pues, encabeza el gobernador Carlos Mendoza Davis. Pero hay que recordar que este trabajo de gobierno se hace de la mano, como tú ya lo decías, con agrupaciones civiles, con las cámaras empresariales, pero también con la sociedad en general. Así que el día de hoy participemos todos para, pues, enterarnos de estos logros, de estos objetivos, de estas metas que se van cumpliendo poco a poco, y segura estoy que también todavía hay mucho por hacer, porque ese es el empeño que tiene el mandatario subcaliforniano. Así es, y tú te trasladarás hasta la Galería de Arte Carlos Olachea, en donde también estaremos llevando a cabo estas entrevistas con los gobernadores de otras entidades que se han dado cita para ser testigos de este cuarto informe de gobierno, en donde ya vemos que están arribando al lobby del Teatro de la Ciudad, pues todos los funcionarios, los mandatarios y, bueno, representantes de todos estos colegios, cámaras, asociaciones, y vamos a tenerlos aquí y tú en la galería. Así es, me despido de este set porque vamos a la galería a recibir a los gobernadores que vienen, ¿no?, a respaldar el trabajo que se hace en Baja California Sur. Así que quédese con nosotros, que damos inicio ya con esta transmisión especial del cuarto informe del gobernador Carlos Mendoza Davis. Y al ratito vengo por aquí, ¿eh? Pues te seguiremos hasta la gracias, galería, ¿eh? Nos gracias. Quedamos en este set en donde, bueno, me toca a mí estar entrevistando, como ya se lo decía yo, a todos estos representantes que han sido testigos de la avance en nuestra entidad en materia de salud, en materia de economía, en materia de deportes, en todos estos rubros que son importantes para la ciudadanía de Baja California Sur. Hoy es día de fiesta para nuestra entidad, el mandatario estará rindiendo su cuarto informe de gobierno y le quiero dar la bienvenida a mi primera entrevista de este día y le agradezco mucho que esté conmigo. Ella es Audelia Villarreal Zavala y es directora de Corazón de Niño, esta fundación que por estos 4 años de administración, se dice fácil, pero bueno, ha tenido mucho avance gracias al esfuerzo en conjunto, y le agradezco que me acompañe esta tarde para dar inicio a este informe. Bienvenida, Audelia. Muchas gracias. Pues muy contentos, la verdad es que es algo bien importante para nuestro estado este cuarto informe de gobierno. Felicitar a nuestro gobernador, sí, Carlos Mendoza Davis, porque son 4 años en, como dice él, estamos viendo ya un mejor futuro. Como organizaciones civiles, nosotros hemos podido coadyuvar de forma muy activa y muy cobijados también por esta organización, a través de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, pues cómo se mantienen los proyectos productivos para el sector de la sociedad civil organizada, y esto es algo muy digno de decirlo el día de hoy y de decir, pues, que es una oportunidad para las organizaciones civiles el poder también mantener, estar en este evento, enterarnos, ser parte del mensaje político que tiene el gobernador.
Somos más de 300 organizaciones en el estado. Entonces esto también habla de cómo somos una sociedad bien empática, bien trabajadora, bien proactiva, y pues solamente eso, desde este sector y desde Corazón de Niño, felicitar ampliamente al gobernador, a todo su gabinete y a todo lo que es el aparato de gobierno estatal, pues felices de estar Perfecto. Aquí. Y aparte que, bueno, vemos los apoyos que son tangibles para todos los niños de la fundación, pero también para sus familias, porque si el pequeño en casa está bien, los papás están mejor, ¿no? Pues un niño generalmente, y yo creo que en todos los casos es la prioridad de una familia, y cuando desde tú puedes tener un modelo de intervención que soluciona el problema de ese niño, pues le das una solución a la vida diaria de esa familia. Y cuando hablamos de cardiopatías congénitas, como es nuestro caso, pues la verdad, ¿qué te puedo decir? Es algo súper importante que le da vida al niño y a la familia. Claro, exacto. Pues, ¿cuál sería el llamado a la ciudadanía que nos está viendo a través de la señal de Canal 8, que nos escucha a través de la radio de Sud California, de estos 4 años de gobierno que se dicen fácil, pero el trabajo es mucho y el que continúa también? Yo creo que la sociedad civil organizada primero es una puerta para que quienes tengan la intención de dar, lo hagan de manera profesional y organizada. Pero además, este gobierno ha sido también una oportunidad, como yo te decía, somos más de 300 organizaciones en el estado, entonces ha sido una oportunidad este gobierno para que a través de un trabajo coordinado y cobijado, insisto, a través también de DIF estatal, que incluso tienen una dirección para hacer esta vinculación con las asociaciones civiles, pues la verdad es que todas estas, las organizaciones al final nacen por necesidades específicas o por vivencias que hemos tenido la capacidad de ver, y el llamado es que sigamos trabajando, que sigamos siendo una sociedad activa y que aprovechemos este tiempo, este gobierno, esta administración, que la verdad ha entendido y ha hecho un trabajo muy interesante que complementa con las organizaciones civiles, y eso es algo de felicitarnos, de congratularnos. Exacto. Y pues de estar celebrando el día de hoy este cuarto informe y acompañando a nuestro gobernador. ¿Qué viene para Corazón de Niño? Sabemos que ustedes no paran, que continúan trabajando arduamente para la ciudadanía, para todos los sudcalifornianos, ¿no? Sí, mira, pues justamente esta semana estamos terminando una clínica de diagnóstico. Hasta hoy más de 60 niños han sido evaluados. Hemos encontrado un número importante de casos a resolver ya programados. Y pues, ¿qué sigue? El próximo año varios proyectos de capacitación. Logramos traernos a Los Cabos para agosto 2020 el Congreso Nacional de AMEC. Por primera vez en Baja California Sur, también nuestros médicos van a tener oportunidad de asistir, así que el próximo año pues viene muchísimo trabajo, mucho encaminado a capacitación y pues hacer también lazos y vínculos hacia nivel nacional, porque el trabajo que se está realizando en nuestro estado, justamente por toda la oportunidad que se tiene en este momento, ahora es un modelo a nivel nacional. Y pues para el otro año viene muchísimo trabajo y mucha vida para los niños. Perfecto, que al final de cuentas es lo que busca esta administración, un mejor futuro de manera integral en todos los aspectos para todos los sudcalifornianos, en materia de salud, en materia de agrupaciones. Así que hay que sumarnos nosotros también como ciudadanos, ¿no? Ya lo comentabas. Definitivamente. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue mucho trabajo, pero que sí, con la ayuda de la sociedad, que al final nosotros somos una parte organizada pero con la ayuda de la sociedad es como va a ser posible, y como este tipo de trabajo autónomo que son las organizaciones, pues puede seguir existiendo. Perfecto, pues ella fue Audelia Villadenar Sala, le vamos a dejar que pase al recinto, que ya están tomando los lugares cada uno de los representantes, funcionarios, para escuchar el mensaje que dará el mandatario estatal Carlos Mendoza Davis. Y bueno, según lo que me indiquen, nos vamos
a la galería Carlos Olachea, en donde, bueno, se encuentra ya mi compañera Daniela González, en donde a ella le tocará estar pues entrevistando, conociendo esta visión de todos los mandatarios de otras entidades que se suman a este mensaje que dará el gobernador Carlos Mendoza Davis. Daniela, vamos contigo. Estamos aquí en la galería, en esta unidad Jesús Castro Agúndez, en donde estamos siendo parte nosotros también, por supuesto, y la población a través de nuestros medios de comunicación, de este cuarto informe del gobernador Carlos Mendoza. Estamos a la espera de la llegada de los invitados especiales a este lugar, que vienen y no solo respaldan el trabajo del mandatario sudcaliforniano Carlos Mendoza Davis. Déjenme decirle, amigos, que se hace un trabajo de manera vinculada. Es muy importante, ¿no?, el intercambio de experiencias, de acciones de entidad a entidad, y poder aplicar o replicar programas en beneficio de la población que hayan resultado exitosos justamente para mejorar la calidad de vida. Y hoy tendremos la visita de diversos gobernadores de la República Mexicana que llegan a Baja California Sur, no solamente a este día, sino que han hecho mancuerna con el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, en el tema de gestión en el ámbito federal. Por tan solo mencionar un sector, el del turismo. Bien se sabe y hemos escuchado a través de los medios nacionales, a través de los medios de comunicación locales que tenemos en la entidad, los recortes presupuestales que pues existen, ¿no?, hasta el momento dentro de un presupuesto, y uno de ellos es el del turismo, que sufrió afectaciones, recortes, y bueno, ahí se ha hecho un trabajo vinculado. Solamente les comento un ejemplo del trabajo en vínculo que se hace con los gobernadores. Por eso es importante respaldar y escuchar los mensajes, ¿no?, de los mandatarios en las entidades de nuestro país. El gobernador Carlos Mendoza ha acudido como invitado especial también a acompañar a los gobernadores de otros puntos, porque eso es el vínculo que se debe de desarrollar, el trabajo en conjunto en bien de un país y en bien de cada estado de la República Mexicana. Así que aquí estamos a la espera de nuestros invitados especiales. Vimos ya la presencia, en un momento vamos a ver si podemos tener contacto con él y entablar una plática al secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco Márquez, que ya se encuentra aquí en este recinto respaldando al mandatario sudcaliforniano, acompañado del secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado, Luis Humberto Araiza López. Y el turismo justamente ha repuntado en Baja California Sur gracias a este vínculo que ha tenido nuestro secretario de Turismo para fortalecer todos aquellos sectores, nuestros destinos turísticos. Y bueno, en este tema de los recortes que ya decíamos, Baja California Sur ha fortalecido justamente la inversión, el destinar recursos económicos para no soltar de la mano este sector que genera economía y que pues da de comer a muchas familias en los 5 municipios de la entidad. Así que vamos a regresar contigo, mi querida Estrellita, mientras nosotros estamos recibiendo a nuestros invitados especiales y poder entablar una plática con ellos. Sigo invitándolos a que se una con nosotros también a través de las redes sociales. Así que vamos al lobby del Teatro de la Ciudad y nosotros ya regresamos aquí en Galería. Estrellita, adelante. Daniela, esperando pues que arriben a este cuarto informe los invitados especiales y todos quienes estarán pues dando testigo de estos 4 años de administración. Vemos que el Teatro de la Ciudad ya se está llenando. Ahorita por ahí estaremos observando ya las personalidades que se han dado cita, porque siguen entrando, siguen llegando, esperando escuchar este mensaje que dará el mandatario. Y lo decías tú muy bien, el turismo es muy importante para nuestra entidad en materia también, obviamente, de salud, de economía, de deporte, porque recordemos que este año es cuando pues se inaugura esta villa deportiva, en donde Arena La Paz, el Estadio Guaycura, el Estadio Arturo Senal le dan vida a esta villa, y en donde, bueno, hemos sido partícipes de estos partidos, tanto de básquetbol, de béisbol, de fútbol, en donde la afición no se ha dejado esperar, al contrario, ha tomado muy bien estas infraestructuras, en donde se les ha dado una remodelación. ¿Qué decir de nuestro bello malecón, que hace unas semanas atrás se ha inaugurado o reinaugurado? De verdad que es muy, muy bonito para nuestra ciudad
mencionabas el turismo ahora pues tenemos un referente en nuestro bello malecón en donde se ha invertido en ciclovía, en el kiosco, en los muelles y en todo lo que pues a nosotros como sudcalifornianos nos gusta pasear en las tardes en familia, porque bueno, así estamos acostumbrados. Y bueno, si según lo que me indiquen, pues volvemos contigo, Daniela. Tienes ya tu primer entrevistado en la Galería de Arte Carlos Olachea. Yo sigo esperando a que continúen arribando a este lobby del Teatro de la Ciudad, en donde tendré la oportunidad de platicar con quienes son representantes de los principales sectores de Baja California Sur, Daniela. Muchísimas gracias, Estrellita. Ya estamos aquí en la galería, como decía antes de despedirme. Nuestros invitados especiales a este cuarto informe del gobernador Carlos Mendoza Davis, y me da muchísimo gusto recibir aquí en este set que armamos en la galería para todos ustedes, quienes siguen nuestros medios de comunicación, a José Antonio Meade Curibreña, figura política a nivel nacional que siempre ha tenido su corazón aquí en Baja California Sur. Así lo quiero destacar porque lo hemos visto vacacionar en nuestra ciudad, lo hemos visto hacer trabajo político en Baja California Sur, pero también respaldar y caminar junto con el gobernador Carlos Mendoza Davis, que además sé que son amigos entrañables y ha estado en momentos especiales, por mencionar alguno, el aniversario luctuoso del papá de nuestro gobernador Carlos Mendoza Davis, y hoy es parte también de esta responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos, como figuras políticas, por supuesto. Usted, muchísimas gracias por estar con nosotros y venir a respaldar este trabajo del mandatario. Me da mucho gusto, conozco a Carlos, como tú aquí platicas, desde 1981, muchos de los que aquí nos escuchan a lo mejor no habían nacido entonces, y me ha tocado verlo crecer como estudiante, como funcionario, y ahora como un gobernador muy entregado a su estado, que le regresó el deporte, que le está entregando un malecón hermoso, que vive todos los días pensando cómo hacer de Baja California Sur un mejor destino, un mejor lugar para vivir, sin duda un paraíso y una entrega muy importante del gobernador y de su familia. Mencionaba hace un momento la importancia de vincularse con los mandatarios de distintos puntos de la República Mexicana, ahorita que a nivel federal pues no se vive el mejor momento en el tema de repartición de presupuestos a cada estado, y el gobernador ha hecho eso, ¿no? Fortalecer aquellas áreas que se han quedado sin un recurso federal. De ahí la importancia de que los gobernadores o figuras como usted estén aquí este día también siendo parte del informe, porque todavía hay mucho que hacer en Baja California Sur. Sin duda, y yo creo que llama la atención, a mí me llamó siempre la atención como secretario de Hacienda en su oportunidad, ver los esfuerzos que hizo el gobernador para encontrar fuentes de ingreso adicionales para que el Estado tuviera más recursos. Y hoy vemos que ese esfuerzo empieza a rendir frutos y vamos a ver reflejado los mayores recursos que se están generando localmente en obras de infraestructura, en espacios de seguridad, en la posibilidad de mantener la promoción. Y siempre da gusto ver un gobernador que asume esa responsabilidad con responsabilidad de cara a su ciudadanía, y seguro además de que ese manejo transparente del recurso le va a ayudar al Estado a ser mejor y a ser más competitivo. Sabemos que aquí en nuestra entidad pues lo aprecian muchísimo, y ¿cuál sería el mensaje a la población? Porque este trabajo y esta responsabilidad también es nuestra, ¿no? Como habitantes de una entidad que queremos que avance, que progrese y que no se quede atrás en ninguno de los sectores. Yo siempre he dicho en muchas ocasiones que mi corazón, o en mi corazón, tiene un lugar muy especial Baja California Sur, y mandarles un saludo con mucho cariño y asegurarles que el gobernador se levanta y se va a la cama todos los días pensando en cómo hacer de este la mejor entidad para vivir. Entonces, un saludo a todos ustedes y felicidades por su gobernador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias y muy buenos días. José Antonio Meade Curibreña, con él abrimos las entrevistas en esta galería y volvemos al lobby con Estrella. Ya estamos de vuelta y ya tenemos por acá a otra de nuestras entrevistas de este día. Él es Alejandro Mendoza y es presidente del Club Delfines de La Paz. Ya lo comentaba yo antes de mandar cámaras con Daniela González, la importancia que le dio esta administración al deporte, con la villa deportiva, con toda la infraestructura nueva para que la afición, nosotros los sudcalifornianos y la gente que viene de fuera, lo pueda disfrutar.
Muy cierto, de hecho el esfuerzo de esta administración ha sido relevante en el tema deportivo. Hemos vivido cosas inéditas en este año, sobre todo, donde la vida deportiva permitió que el deporte profesional, en mi caso el béisbol, pues está ya vigente, ¿no? Un sueño que tanta gente teníamos y que hoy día lo podemos ya vivir. La verdad que son esfuerzos que se agradecen y que hacen ese granito de diferencia, ¿no? en la vida de todos los que estamos aquí en el estado. Así es, y que involucra pues no nada más a la afición, también a los empresarios, también a la economía, a mover ese sector en donde, bueno, se trae pues de fuera, otros equipos vienen, conocen La Paz, se enamoran de ella, ¿no? Sí, la verdad que hasta en el tema turístico, porque no solamente jugadores de otros estados vienen acompañados a veces con familiares, sino que tenemos jugadores en esta liga que pertenecen a otros países. Nosotros contábamos con jugadores de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana, y les tocó vivir y conocer lo que tenemos en nuestro estado, y la verdad que están encantados, puestos para regresar la siguiente temporada. ¿Y cuándo empieza la siguiente temporada de Delfines? Ya queremos estar en el arte. Ya, Dios mediante, el próximo año, en marzo, tendremos ya pretemporada, ya a partir de abril arrancamos la temporada 2020, y la verdad que muy entusiasmados, trabajando a fondo. Perfecto. Trabajarán obviamente de la mano de esta administración que encabeza el mandatario Carlos Mendoza Davis. No, definitivamente el respaldo que él ha dado a esto ha sido fundamental para que pueda esto caminar, existir primero y ir a caminar también, porque no nada más es el tema de las instalaciones que es muy importante, sino el respaldo que él ha dado a estos proyectos, la verdad que ha sido fundamental. Perfecto, pues ahí tiene el mensaje del presidente de Delfines La Paz, quien, bueno, ya lo reiteró, el apoyo al deporte se vio esta administración y pues todavía faltan años para que quede el mandatario, así que esperaremos a que obviamente haya más partidos, que haya más temporadas y que la afición responda como ha respondido, ¿no? Sí, no, claro, que esos proyectos se afiancen y puedan tener un futuro largo. Es cierto, aún le quedan algunos años a la administración, pero que esos proyectos perduren y tengamos ese legado, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, le agradecemos. Lo vamos a dejar. Encantado. Que tome su lugar para gracias, que escuche el mensaje que dará el mandatario en unos minutos. Y siguen llegando personalidades. Ahorita tendremos más entrevistas. Así que no se despegue de esta transmisión, que le recuerdo, estamos en vivo a través de la señal de Canal 8, a través de la radio de Sud California y de nuestras redes sociales y IERTBCS. Así nos encuentra en todas las plataformas digitales. Vemos que siguen arribando a este lobby del Teatro de la Ciudad, pues más personalidades, funcionarios, secretarios de todas las, pues ahora sí que áreas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, en donde, bueno, estaremos tratando de captar sus impresiones acerca de este cuarto informe de gobierno, que lo hemos recalcado, se nota la diferencia, se nota el mejor futuro, así que quédese a través de esta transmisión en vivo, en donde trataremos de llevarle todos los pormenores. Estamos en vivo en el Teatro de la Ciudad. Ahorita vamos a seguir esperando las personalidades que se den cita, porque vemos que el teatro pues ya se está llenando. Ahorita, si nos pueden poner las imágenes del interior del Teatro de la Ciudad, ahí lo vemos, están obviamente colocándose ya en sus lugares asignados todas las personalidades que están a través de esta transmisión. Ahorita vamos a recibir en esta entrevista a uno de los sectores más importantes en Baja California Sur, la señora Lorena Hinojosa Oliva, que ya está a punto de llegar con nosotros, y de verdad que es uno de los sectores que siempre ha apoyado esta administración, en donde el turismo es importante, en donde la economía es importante, donde los restaurantes se ven obviamente beneficiados con todo el tema de infraestructura. Veíamos, y ya se lo comentaba yo, esta remodelación del malecón que nos atrae más turismo, que nos atrae obviamente más comercios, y se ve pues beneficiado. Bienvenida, señora Lorena. Gracias. Hinojosa, ya la presentamos.
presentaba yo, que está arribando a este lobby del Teatro de la Ciudad. 4 años de administración del mandatario estatal, se dicen fácil, y su sector bien representado por usted. ¿Qué nos puede decir de esos avances? Bueno, contentos porque efectivamente a 4 años de esta administración tenemos algo que considero yo como dirigente de Cámara a nivel estatal, que tenemos principalmente una paz laboral, que eso es algo fundamental para que la iniciativa privada pueda crecer, esa armonía que hemos tenido entre los colaboradores del sector turístico y el gobierno y nosotros como empresarios que generamos el empleo, es lo que da esa paz laboral. Por supuesto, los avances en desarrollo económico, el poder decir, sentirnos orgullosos que Baja California Sur está en los primerísimos lugares de desarrollo económico, de menos pobreza, de mayor educación, de pagar mejores salarios a los trabajadores, eso habla bien de la armonía de los tres sectores, sindicato, empresa y gobierno. Y lo dice muy bien, si todo tiene armonía, el Estado, la ciudadanía, gobierno, todo funciona mejor. Así es, así es. ¿No? Contentos con esa parte y ojalá y que esta paz laboral y esta interlocución entre los tres sectores se siga fortaleciendo cada vez más por el bien de todos los que vivimos en Baja California Sur. Perfecto. ¿Qué viene para la CANIRAC? Sabemos que usted es incansable, usted cada día se levanta con mucha energía para seguir por el bien de Sud California. Me siento muy orgullosa de ser nacida en Baja California Sur y trabajar por mi estado y por todos los que aquí vivimos. Y vuelvo a repetir, no es una persona, no es una cámara, es el esfuerzo conjunto. Yo lo reconozco plenamente que gracias a este trabajo en equipo entre gobierno, colaboradores y empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, sobre todo en Baja California Sur, es lo que hacemos. Hemos logrado esta magnificar lo más que podemos nuestra gastronomía, nuestra presencia turística. Así es, y los números no mienten, así ¿verdad, es, señora Lorena? Por supuesto, y es para sentirnos orgullosos todos los que aquí vivimos. Perfecto, pues no la detengo más, le cedo el lugar pues para que vaya. Hasta pronto. Al Teatro de la Ciudad, en donde nuestro mandatario estatal estará rindiendo su informe y ya están llegando más personalidades. Le agradezco claro mucho que sí. Gracias esta a ustedes. Charla. Hasta pronto. Claro que sí, esta charla conmigo para que usted, público, se entere de voz de ellos, de los representantes de cámaras, de colegios, de sociedad organizada, de fundaciones, que dan fe de estos 4 años de gobierno en los que el mandatario estatal pues ha puesto empeño para que todos los sectores se vean beneficiados. Daniela González, regreso contigo a la Galería de Arte Carlos Olachea. Muchísimas gracias, mi querida Estrellita. Aquí te estamos viendo también por televisión y está con nosotros el licenciado Luis Humberto Araiza López, secretario de Economía, Sustentabilidad y Turismo del Gobierno de Baja California Sur. Nos da mucho gusto que pueda estar acompañándonos en este set porque, bueno, hablaba al inicio de nuestra transmisión, secretario, de este empuje que le ha dado el gobierno de Carlos Mendoza al sector turismo y vuelvo a tocar el tema de los recortes presupuestales porque, bueno, fue un sector que se vio afectado con este tema a nivel federal. Sin embargo, no han bajado la guardia, que además estamos muy bien representados a nivel nacional con usted. Así es, Daniela, pues con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente, el turismo no se ha visto mermado en esta administración. El licenciado Mendoza lo ha estado apoyando y nosotros vamos a seguir trabajando fuerte porque tenemos fideicomisos de promoción muy sólidos, que son recursos del impuesto al hospedaje, recursos que son fideicomitidos y son ejercidos de manera exclusiva para la promoción, y en ese sentido vamos a seguir creciendo, vamos a seguir atacando los mercados que nos interesan, y ahí están los resultados. Yo creo que en materia turística vamos muy bien y vamos a seguir muy bien.
Y creo que son muchos los rubros que abarca este sector, por ejemplo, mejorar la imagen urbana de nuestra ciudad de La Paz, por mencionar el malecón, que la gente de aquí, la local que me la encuentro, dice, parece que estoy en otro lugar con esa remodelación tan hermosa. Este tipo de acciones que genera un gobierno permiten posicionarlos. Los Cabos se posiciona por sí solo, ¿no? Con tanta actividad y eventos que a nivel mundial tenemos, pero hay mucho esfuerzo por posicionar los destinos como La Paz, secretario. Sí, como La Paz, como Loreto y todo lo que tiene Baja California Sur. Y en el caso de Los Cabos, no es que se esté por sí solo. Yo creo que un producto que no se promociona, pues no se vende, y tenemos que seguir trabajando. Cada vez entran nuevos jugadores a los destinos y tenemos que estar presentes en la conciencia de la gente para que los visitantes sigan llegando. Yo creo que Baja California Sur va por el camino correcto y vamos a seguir trabajando para que se sigan manteniendo esos niveles de visitantes, para que nos siga yendo bien y la derrama le llegue a todos. Y bueno, el cine también nos ha volteado a ver y prueba de ello es la película Polvo, que fue filmada en San Ignacio. ¿Cómo posiciona que este sector cinematográfico pues tenga los ojos ya en nuestra tierra, secretario, que son de las últimas acciones o filmes que hemos tenido? Ya ha habido otros, pero este es el que ha causado revuelo, ¿no? Mira, la diversificación turística permite que haya eventos como ellos. Yo creo que las bellezas naturales con las que contamos son el escenario perfecto para que cada vez más eventos de ese tipo se vengan a filmar en Baja California Sur. Y yo creo que la lista es interminable y vienen más, porque cada vez estamos en el ojo del mundo, estamos en el ojo de México para ese tipo de actividades. Lo mismo está pasando con el turismo deportivo, porque se combina muy bien la naturaleza, las bellezas naturales, con las actividades de aventura que son muy socorridas por los visitantes y que les gusta a la gente, y por eso lo vamos a seguir haciendo. Por último, secretario, la conectividad aérea, que el día jueves arribó el primer vuelo desde Londres hasta Cabo San Lucas. Así es, tuvimos la oportunidad de viajar en ese vuelo, que me tocó ver cómo la gente venía muy contenta de ese destino que teníamos ya varios meses tratando de lograrlo. Por fin se concretó. Sin duda fue un hecho histórico, un parteaguas en el turismo de Baja California Sur, y ello va a detonar otras conexiones con otros lugares importantes de Europa, y estamos muy satisfechos de ello. Muchísimas gracias, sabemos que hay mucho por hacer y vamos a estar platicando en nuestros espacios después de este informe sobre lo que viene para Baja California Sur. Muchas gracias. Gracias. Gracias, le agradezco al secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno, Luis Humberto Araiza López. Y más adelante, más entrevistas aquí. Quédese con nosotros, no se despegue, coméntenos y compartan nuestras redes sociales. Volvemos con Estrella al lobby del Teatro de la Ciudad. Gracias, secretario. Ya estamos de vuelta, gracias Daniela por regresar cámaras y micrófonos hasta el lobby del Teatro de la Ciudad, y ya me encuentro con otro protagonista de los deportes, le digo yo, Pedro Solano, él es presidente de equipo Mantarrayas La Paz, que bueno, siguiendo con el tema deportivo, esta administración logra que obviamente la Villa Deportiva sea una realidad y que Arena La Paz pueda ser sede de los partidos de Mantarrayas, que fue un boom en La Paz y en Baja California Sur. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Sí, buenos días. Una maravilla, ha sido un viaje muy, muy grato, y muy grato encontrarte con autoridades y con apoyos absolutos. Nosotros nunca habíamos incursionado en el deporte. Nos motivó, nos inculcó y nos invitó el gobernador, pero con mucha facilidad. Tenemos un estadio excepcional, es uno de los mejores estadios de toda la liga, de toda la Liga del Pacífico. La gente se involucró muchísimo, tuvimos total apoyo, las autoridades, lo que necesitáramos, todas las cosas. Entonces, ¿cómo no se va a poder trabajar y cómo no se va a dar buen resultado cuando tienes todo ese apoyo? La familia se integró muy bien, que era lo que necesitábamos, era lo que queríamos. Nosotros queríamos crear una identidad. Baja California Sur no tenía equipos profesionales, los tuvo, y se empezó a hacer lo que queríamos, una identidad que se identificara a la gente con Mantarrayas y que se hiciera muy familiar, no nada más un cierto sector, sino toda la familia, niños, señoras, amigos. Un viaje y una aventura muy, muy, muy padre y muy gratificante. Y ahora queremos Mantarrayas todo el año, ¿cómo le hacemos? Sí. Porque cada temporada, ay, es un lapso. Pues a nosotros se nos hace muy largo, queremos Mantarraya todo el año. Sí,
Fíjate que para nosotros también al principio se nos hacía muy pesado y ahorita ya lo extrañamos mucho. Ya extrañamos todo el ajetreo y todas las cosas. Estamos trabajando y yo creo que cada vez vamos a ir acercándonos más porque vamos conociendo todo el deporte. Ahorita hicimos una academia. Hicimos una academia para involucrar a toda la niñez, a toda la familia, que empecemos a hacer una cantera para tener futuros jugadores y futuras gentes que puedan estar y que los niños se integren y hagan un deporte y que puedan tener una beca en el futuro. Entonces vamos a tratar de que todo el año tengamos eventos y que todo el año estemos con mantarrayas. Es bien difícil que podamos permanecer todo el año porque pues, los jugadores ganan sueldos y ganan sueldos muy caros. Entonces vamos a tratar de combinar y de hacer y de que Mantarrayas la tengamos mucho más tiempo, ¿no? Perfecto, pues ahí tuvimos al presidente de equipo Mantarrayas, Pedro Solana. Lo invito a que pase al Teatro de la Ciudad para escuchar este mensaje del mandatario Carlos Mendoza Davis, que bueno, estaremos aquí. Le agradezco mucho y le cedo el lugar para que vaya y se incorpore. Yo me voy hasta la Galería de Arte Carlos Olachea, en donde Daniela González pues tiene otro invitado especial. Muchas gracias, Estrellita. Y estoy compartiendo con mi invitado especial justamente el tema de las mantarrayas, que ya nos prometió venir en marzo del 2020 a la temporada. Figuras nacionales nos acompañan el día de hoy. Me encuentro con Marco Cortés, quien es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. No podía faltar este día respaldando el trabajo que hace no solo este organismo político, el gobernador es emanado de este partido en Baja California Sur, sino el trabajo que hace Carlos Mendoza como gobernador aquí en la entidad. Muchas gracias por estar con nosotros, por comunicarse con nuestro público, porque tratamos de llegar al mayor público posible, porque en este tema de vínculo de trabajo en conjunto tienen mucho juego y mucho papel las figuras nacionales y sobre todo pues el dirigente del PAN. Bienvenido, Marco. Al contrario, Dani, qué gusto estar aquí con ustedes. Nosotros en Acción Nacional nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen los gobiernos del PAN. Es donde gobierna el PAN, en donde tenemos mejores índices de seguridad. De hecho, Baja California estaba pasando hace años un momento difícil y los bajacalifornianos sur lograron superar esta difícil situación. Y por eso nuestro orgullo y nuestro reconocimiento, porque mientras en el país se viven los más altos índices de violencia en México, aquí en Baja California Sur se tienen los mejores lugares en seguridad. Reconocimiento al gobernador del estado, Carlos Mendoza, porque ha logrado hacer mucho con muy pocos recursos y dar resultados en materia de seguridad, dar resultados en materia económica. También es un orgullo para nosotros poder presumir que Baja California Sur es de los estados que más atraen inversión, que más generan empleo formal y que tienen los salarios mejor pagados. Son indicadores claros, puntuales, que hacen que este maravilloso estado esté en los primeros lugares. Y que además fue una etapa muy difícil, no solamente para el gobierno, sino para los ciudadanos, y que afortunadamente hoy gozamos de la tranquilidad que requiere todo mexicano, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que hay, o bueno, los objetivos que se va fijando, Marco, un partido político, sobre todo cómo se vive el panorama nacional, es decir, unir fuerzas para poder trabajar de manera gestionada y lograr mayores beneficios para cada habitante de cada entidad, sobre todo los gobernadores emanados del PAN? Sí, nuestra apuesta es poder presumir con cifras, con datos, los buenos resultados de nuestros gobiernos. Y hay que señalarlo, Dani, a pesar de los recortes presupuestales, Baja California Sur sufrió un recorte presupuestal en este ejercicio 2019 de más de 2.500 millones de pesos para obras de infraestructura, iluminaciones, banquetas, calles, drenajes, agua potable, recursos que ya no llegaron de la Federación a Baja California Sur. Nosotros lo que pedimos es un trato justo, equitativo, para los sudbajacalifornianos que pagan sus impuestos, el IVA, el ISR, el IEPS a gasolinas, y que reciban un poco más. Acuérdate que se les prometió que se iba a disminuir el impuesto fronterizo. Seguimos esperando que sea una realidad, como cuando en el 2013 tenían un 10% de IVA. Eso permitiría reactivar más la economía, hacer más atractivo para la inversión y por lo tanto para generar empleos mejor pagados para la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer a nivel nacional? Presumir
que donde gobierna el PAN se vive mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos y también nosotros seguimos a la espera, ¿no?, de que seamos considerados como zona fronteriza para tener esos beneficios. Y pues ahí pedimos la manita de todos los del Partido Acción Nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados, que han hecho mucho eco en este tema con el gobernador Carlos Mendoza. Gracias por estar aquí y bueno, van a ir poco a poco ocupando los lugares en el Teatro de la Ciudad para escuchar atentos esta responsabilidad del mandatario, pero también los compromisos que adquiere a partir del día de hoy. Muchas gracias, Marco. Al contrario, muchas gracias y mi felicitación para Carlos Mendoza en su cuarto informe de gobierno. Enhorabuena y felicidades a todos los sub-baja californianos. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Continuamos recibiendo a los invitados especiales que a nivel nacional nos acompañan. Volvemos contigo, mi querida Estrella. Ya estamos acá de vuelta y está conmigo Francisco Lubet, presidente de Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, quien pues obviamente le agradezco que esté conmigo y que nos dé ese mensaje en cuanto a su rubro, el nivel empresarial, porque pues los números han favorecido a Baja California Sur y a La Paz. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues sí, efectivamente, Baja California Sur traemos ese el rating de ser el primer lugar en varios rubros. Uno de ellos es en el económico, que es pues verdaderamente interesante porque andamos arriba de la media nacional y eso pues nos da un punto a favor para los que vivimos aquí y para los que quieran venir a invertir aquí. Y en seguridad pues tenemos otro punto a favor, que si es bien sabido por todos los que nos escuchan y nos ven, pues a nivel nacional pues las cosas no están nada bien, ¿sí? Sin embargo, pues aquí gozamos hasta cierto punto de una tranquilidad, no absoluta, pero una tranquilidad muy en sana paz, ¿no? Entonces eso también es otro punto a favor. Y el tercer punto a favor es que los subcalifornianos somos gente muy unida y que estamos gozando de todos estos resultados. Obviamente que todo lo que se ha hecho en estos últimos 4 años o lo que se haya hecho en los últimos 30 años que ha venido dándonos la infraestructura para seguir creciendo, porque yo creo que todos de un modo o de otro han puesto su granito de arena, pero el licenciado Carlos Mendoza ha transformado muchas cosas y ha logrado muchas cosas para los subcalifornianos, al grado de ser ejemplo nacional. Obviamente que también tiene muchos retos, ¿sí? Y estos 2 años que le faltan, o no sé cuánto tiempo, creo que 2 años, ¿sí? Pues esos grandes retos hay que transformarlos en realidades. Entonces, pues yo creo que todos los subcalifornianos les vamos a echar ganas para que todo eso se logre. Perfecto, pues le agradezco mucho al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Lubet, quien nos da su sentir acerca de estos 4 años de administración que encabeza el mandatario Carlos Mendoza Davis. Le dejo que pase a ocupar su lugar. Hombre, muchas gracias y felicidades al gobierno del estado y a todos los del Canal 8. Muchas claro gracias. Que sí. Muchas gracias. Dani, vamos contigo, si así me lo indican. Pase usted para yo continuar también con otras entrevistas que ya tenemos aquí en nuestro lobby del Teatro de la Ciudad, ahorita según lo que me indiquen. Muchas gracias, Estrellita. Nos da muchísimo gusto recibir y poder conversar con el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato. ¡Ay, qué bonito estado Guanajuato! Nos da mucho gusto que se hermane en esta ocasión con nosotros en Baja California Sur, respaldando el trabajo del mandatario Carlos Mendoza Davis. Gracias por acompañarnos. De verdad que decía yo desde el inicio de nuestra transmisión que es muy importante el vínculo, el intercambio de experiencias, gobernador, sobre todo en aquellos programas y acciones que benefician a la población porque pueden replicarse en cada entidad. Bienvenido. Así es, bueno, primero antes que nada felicitar al gobernador Carlos Mendoza Davis porque es muy importante, ¿no?, este cuarto informe de gobierno de muchos logros de acciones. Nosotros hemos ido viendo a través de los años cómo Baja California es uno de los estados que más crece en la economía de nuestro país y esto es de reconocerse, sobre todo en tiempos tan complicados. Y claro que es importante intercambiar experiencias, intercambiar puntos de vista, políticas públicas, cómo le han hecho acá, cómo le hacemos en Guanajuato, y de esa manera fortalecer la acción gubernamental. Pero no cabe duda que Baja California Sur es un gran estado que tiene
en su gente lo más valioso, y que esperemos que pronto sigamos en esa coordinación, ese hermanamiento que tenemos entre estados. Y bueno, felicitar nuevamente al gobernador por esa gran labor. ¿Cuáles son los puntos los que hay que fortalecer el trabajo? El tema de seguridad es uno de los temas que, bueno, pide la población y que también debe involucrarse, ¿no? Yo creo que aquí el llamado es, gobernador, a toda la sociedad a sumarse a este trabajo que aún continúa del gobernador, porque hoy rinde un informe, pero también asume un nuevo compromiso. Así es, este informe, como todos los informes, es la conclusión de un año de trabajo, pero también renovar los ánimos, porque vienen trabajos muy importantes en el futuro, y creo que Carlos lo va a hacer muy bien, lo está haciendo muy bien, y creo que hay que reforzar muchas áreas. Como en todo el país, el tema de seguridad es un tema importante, y creo que si lo aparejas con el crecimiento económico, el combate a la pobreza, esos retos pueden ser superados con trabajo, con esfuerzo, con mucha dedicación y con un gran equipo como el que tiene el gobernador aquí. En el tema de presupuestos, ¿cómo se vinculan y cómo se gestionan como gobernadores? Pues ahorita estamos peleando recursos para nuestros estados. Lamentablemente nos han recortado en mucho la federación, nos han quitado mucho presupuesto, lo cual nos afecta directamente para hacer obra, para hacer infraestructura, pero no quitamos el dedo renglón. Los gobernadores, incluidos Carlos y los del UAN, que somos los de Acción Nacional, hemos estado peleando directamente con el presidente, con el secretario Herrera, que nos den más recursos, que nos den más dinero, porque no podemos gobernar un estado si no hay inversión, si no hay infraestructura, y eso requiere recursos de los impuestos que ya pagamos, porque la gente de Baja California, como de Guanajuato, somos de los estados que más pagan impuestos, y queremos que nos regresen un poco para poder seguir generando riqueza. Muchísimas gracias, licenciado Diego, gracias por estar con nosotros, que disfrute su estancia aquí en nuestra ciudad de La Paz, y ya van a ir a ocupar sus lugares porque ya en unos minutos más el mandatario estará rindiendo este mensaje con motivo de su cuarto informe. Y si me permite nada más rápidamente, hay un vuelo Los Cabos Bajío, León Directo, tenemos el Festival del Globo, ahora del 15 al 18 de noviembre, y en enero la feria y luego el rally, los esperamos en Guanajuato, es su casa. Ya me están diciendo acá y en cabina que todos queremos ir, pues ahí vamos a llegar. Los invitados, allá los esperamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, el licenciado Diego Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. Y hay que ir, ya tenemos conectividad aérea con Guanajuato, con el Bajío, así que pues hacer parte también de estas actividades culturales que ya vivimos, el Festival Cervantino aquí en La Paz, y esperemos que este intercambio se siga dando. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, saludos. Gracias, volvemos contigo, Estrella. Gracias, Daniela. Estamos de vuelta en el lobby del Teatro de la Ciudad y me acompaña el presidente de Ganaco La Paz, Alonso Gutiérrez Martínez, quien también pues tiene este mensaje de avances, porque 4 años de administración se dice fácil, pero los empresarios locales también han visto estos avances. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Estrella. Un placer estar aquí y gracias por la invitación al señor gobernador de estar aquí presente en su informe. ¿Cómo ha visto esos avances? Sabemos que uno de los principales retos de Canaco La Paz era que el centro histórico de nuestra ciudad pues tuviera ese auge, ese realce, modificación de infraestructura que ya se está haciendo. Sí, fíjate, quiero aprovechar el espacio para reconocer la sinergia que hemos logrado con gobierno del estado, con el señor gobernador Carlos Mendoza Davis. Porque hemos venido trabajando y él ha escuchado de parte de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz, que yo represento, las necesidades de los sectores que representamos. Hemos trabajado con cada uno de los secretarios de su administración y créeme que hemos visto un resultado positivo en todas las pláticas y reuniones que tenemos con ellos, y siempre apoyando el sector. Quisiera platicarte de las obras que estamos trabajando en conjunto con el licenciado Genaro Ruiz de la CEPUIM, que hemos estado trabajando a petición de la Cámara de Comercio y los demás presidentes de las demás cámaras, que hemos logrado unirnos y luchar por esas causas que pensamos que son para beneficio para todos los subcalifornianos. Y una de ellas es todo lo que se está haciendo en el centro histórico de la ciudad, ¿no? Se nota el trabajo en conjunto, ¿no? Con Canaco, con gobierno, con sociedad, con comerciantes locales. Así es, hemos llevado a cabo una sinergia
entre todos estos actores sociales y estamos logrando ya obras tangibles, ¿no? Me emociona cada vez que hablo de eso y que paso por esa área de la ciudad, porque realmente estamos haciendo que la ciudad cambie, estamos haciendo que al Estado le vaya mejor, estamos haciendo cosas más atractivas tanto para la ciudadanía como para todos los que nos visitan del mismo Estado y turistas que vienen de la República Mexicana, pero también los que vienen de otros países, ¿no? Entonces... Y se viene una época del año que es de mucho movimiento económico en el centro de la ciudad, que es el tianguis navideño, que son las compras, ¿no? Así es, nosotros estamos monitoreando todas estas obras para que se lleven a cabo y se terminen en el tiempo compromiso que se ha hecho desde la licitación, y ahora platicando con los constructores, están muy al pendientes que esa obra se termine en tiempo y forma para que no afecte ni las vialidades ni el peatón, porque es muy importante recalcarlo, que diciembre para todas esas empresas que están en el centro histórico de la ciudad es el mejor mes del año, ¿no? Entonces tenemos que darle todas las facilidades, y qué mejor que cuenten con toda esta nueva infraestructura que va a ser un atractivo más para que los ciudadanos y los turistas vayan a esa área y consuman los productos que ahí tenemos, ¿no? Perfecto. ¿Cuál sería el mensaje final, pues, de esta 4 años de administración que encabeza el mandatario Carlos Mendoza Davis? Estamos muy contentos porque es el día de hoy venimos a escuchar sobre todo nosotros como Cámara Empresarial, y que estamos muy apegados a todo su equipo, venimos a escuchar números muy positivos, números que ya conocemos, números que hemos estado trabajando en conjunto para lograr y llevarlos a cabo, ¿no? Aquí vamos a, lo interesante sería escuchar qué viene para los próximos 2 años que le quedan, ¿no? Y seguir trabajando de la mano para lograr mejores condiciones y tener un mejor estado para todos los subcalifornianos, ¿no? Yo pienso que en eso tenemos que estar pensando, en eso tenemos que seguir trabajando con esa sinergia que hemos venido manejando hasta el momento, ¿no? Perfecto. Pues ahí tuvimos las palabras de Alonso Gutiérrez Martínez, quien es presidente de Canaco en La Paz, y lo vamos a invitar a que tome su lugar al interior del Teatro de la Ciudad para que escuche este mensaje que tiene el mandatario estatal Carlos Mendoza Davis. Lo invitamos a pasar al Teatro de la Ciudad mientras Gracias. Yo ya tengo aquí a mi segunda entrevista de este día, y es importante también conocer la opinión de el vocero de la diócesis de La Paz, el padre Juan Gómez Esqueda, que ya está conmigo también para conocer, pues, el sector en el que él representa también es de importancia para la ciudadanía. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Buenas tardes, y pues un saludo a todo el teleauditorio, radio y televisión. Sí, estamos a través de la radio y de la televisión. Muy bien, muy modernos. Padre, ¿qué nos puede decir? Sabemos que en cuestión, pues, de cierre de año, de todo lo que nos ha venido a modificar, pues es un avance, pero ustedes como iglesia tienen también obviamente su mensaje, este trabajo que se hace en beneficio de toda la ciudadanía, padre. Yo creo que poco a poco van cambiando muchas cosas, ¿no? Creo que a todos nos llama la atención cuando vemos las obras bonitas, ¿sí? Y que diríamos, pues es parte de, ¿sí? ¿Por qué? Porque es socializar también, que la gente viva a gusto, es aspiracional, o sea, la gente quiere estar mejor y todo eso cuenta. Pero hay cosas que no vemos, pero que mucha gente lo requiere, como es el sector salud, el sector educativo. Entonces, siento que esas obras pues son trascendentes, porque ahora sí que la formación de las personas, concretamente de niños, adolescentes y jóvenes, es ver hacia el futuro, ¿sí? La salud, definitivamente, pues sabemos que estando sano se puede trabajar, se puede convivir. Entonces, son obras que a lo mejor no estamos viendo en todos lados,
pero el hecho de tener hospitales, de rehabilitar clínicas, de atender a muchas personas, como hemos escuchado también en los spots en estos días, o sea, creo que pues es parte de esos avances. ¿Cuál sería el mensaje de fin de año para la ciudadanía, padre, aprovechando que está usted con nosotros? Bueno, siento que tenemos que trabajar como comunidad, tenemos que trabajar como familia todos juntos, que tenemos que ver más allá, o sea, tenemos sin duda muchas carencias todavía, va llegando mucha gente que necesita también de nuestro apoyo. Hablo de La Paz, de Los Cabos, hablo de los campos agrícolas, Entonces, desde ahí, trabajar todos juntos desde lo que nos compete. Desde la prevención, yo que trabajo también con los adictos, o sea, creo que tenemos mucha tarea, mucho trabajo por hacer. Perfecto. Pues no le quitamos más el tiempo, padre, para que pase al recinto a escuchar este mensaje del mandatario estatal. Agradecemos mucho su presencia y nos vamos directamente al Teatro de la Ciudad, en donde está a punto de dar inicio este cuarto informe de gobierno. Dejo las cámaras y los micrófonos para que usted esté atento a este mensaje. Muchas gracias. Invitamos a todos los asistentes a tomar sus lugares. El gobierno del estado de Baja California Sur les da la más cordial bienvenida a este acto, en el que el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, dirigirá un mensaje al pueblo sudcaliforniano con motivo de la entrega de su cuarto informe de labores. Agradecemos la asistencia de todos ustedes en el Teatro de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, reconociendo de manera particular la presencia del representante personal del presidente de la República, gobernadores de otras entidades federativas, representantes de los tres poderes y funcionarios federales, estatales y municipales, representantes de partidos políticos, asociaciones religiosas, cámaras empresariales, sindicatos, universidades, sociedad civil y medios de comunicación. ¿Qué onda y cobertura a este importante evento para todo Baja California Sur? A continuación, rendiremos honores a nuestro lábaro patrio con los toques de ordenanza de la Banda de Guerra de la Segunda Zona Naval de la Armada de México y escolta del 49 Batallón de Infantería de la Tercera Zona Militar.
Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Entonaremos ahora las notas de nuestro glorioso himno nacional. Despediremos con honores a nuestro lábaro patrio. Atención. Saludar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Agradecemos la participación de la escolta del 49 Batallón de Infantería de la Tercera Zona Militar y Banda de Guerra de la Segunda Zona Naval Armada de México. Sin duda, hombres y mujeres leales y patriotas de quienes los sudcalifornianos sentimos un gran orgullo. Tomen asiento, por favor.
El futuro no viene solo. Hay que levantarse e ir por él. Hay que soñarlo, planearlo y construirlo. Mirar hacia adelante, apoyarnos en lo que hemos aprendido y avanzar. Especialmente si queremos que ese futuro sea mejor. Pero no podemos solos. Necesitamos avanzar en conjunto. Tenemos que sumar esfuerzos, corazones apasionados, manos generosas, buenas ideas y ponernos todo en estado de futuro. Todas y todos los sudcalifornianos, haciendo hoy todo lo posible por el mañana que imaginamos. Tenemos con qué. Persigamos nuestros sueños. Alcancemos nuestras metas. Contamos con la mejor gente. Gente que sabe cómo hacerlo. Gente que brilla. Gente que mira más allá, sueña y logra en grande. En Baja California Sur se vive ya un mejor futuro. Carlos Mendoza Davis, cuarto informe de gobierno. A continuación, el gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, nos dirigirá su mensaje. Muy buena tarde a todas y a todos, amigos y amigas. Me da muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí y que me hagan favor de acompañarme en este evento. Quiero de manera muy especial dar la bienvenida al señor secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, representante personal del señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, gracias, señor secretario. Y transmita la gratitud al señor presidente. Transmita, por favor, nuestra gratitud al señor presidente y dígale que estuvo muy bien representado. Saludo también a la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable 15ª legislatura del Congreso del Estado. Y saludándola a ella, quiero saludar a todas y a todos los diputados de nuestro Congreso local en Baja California Sur que hoy nos acompañan. Bienvenidos. Y si me permiten también, junto con las señoras y señores diputados, a nuestros diputados constituyentes, María Luisa Salcedo Morales y Eligio Soto López, bienvenidos también el día de hoy. Al señor magistrado, licenciado Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y saludándolo a él, también doy la bienvenida a la y los magistrados, a las y los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial en Baja California Sur. Bienvenidos, por favor. Saludo al almirante Jorge Luis Cruz Vallado, comandante de la 2ª Región Naval y quien nos acompaña el día de hoy en representación del señor secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, y representando, por supuesto, a nuestras Fuerzas Navales. Bienvenido, almirante, es un gusto tenerlo por acá. Junto con el almirante Vallado, quiero saludar al vicealmirante Luis Javier Robinson Portillo, comandante de nuestra 2ª Zona Naval. Bienvenido también, almirante. También quiero dar la bienvenida al señor general Raúl Gámez Segovia, comandante de la 3ª Zona Militar, basado aquí en la ciudad de La Paz, y quien además hoy trae la honrosa representación y que mucho agradezco del señor secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval González. Muchísimas gracias, mi general, por estar el día de hoy aquí.
saludo con muchísima gratitud, con muchísima amistad, con mucho aprecio y conocedor de lo que implica disponer de unas horas para trasladarse y acompañarnos en estos momentos, que ellos también los viven y de verdad que son importantes en el acto de gobernar. Quiero saludar con muchísimo aprecio a mi amigo gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Bienvenido, mi estimado Martín. De la misma manera, doy la bienvenida a mi amigo gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Bienvenido, Javier. Quiero también darle la bienvenida al estado de Baja California Sur a otro dilecto y distinguido amigo, gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres. Bienvenido, Pepe. También está con nosotros el gobernador del estado de Guanajuato, mi amigo Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Muchas gracias, Diego, por estar el día de hoy aquí. También, por supuesto, mi gran amigo y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Gracias, Pancho, por estar el día de hoy aquí. Quiero agradecerle a mi muy dilecto amigo también, mi vecino, ahí luego le preguntan por qué, no es que no sepamos geografía, pero a mi amigo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Vecino, bienvenido. Saludo a nuestras legisladoras y legisladores federales que nos honran hoy con su presencia. Bienvenidos, senadoras, senadores, diputados federales, senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, senador Ricardo Velázquez Mesa, diputado Rigoberto Mares y diputado Alfredo Porras Domínguez. Bienvenidos, es un gusto tenerlas aquí. Con mucho aprecio y con mucho respeto y gratitud a nuestras presidentas y presidentes municipales, a nuestro anfitrión aquí en el municipio cabecera de la capital, el señor Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente municipal de La Paz, y a su distinguida esposa. Bienvenidos. A la presidenta municipal del municipio de Loreto, donde se inició la historia de las Californias, Areli Arce Peralta, y a su señor esposo. Bienvenida, presidenta. Presidente municipal del municipio de Comondú, capital de las actividades primarias en Baja California Sur, José Walter Valenzuela Costa, y a su señora esposa, bienvenidos. Al alcalde del segundo municipio más grande del país en extensión, en el corazón de nuestra península, y quien gobierna un municipio de bellezas extraordinarias y de gente también muy destacada, José Felipe Prado Bautista, presidente municipal del Ayuntamiento de Mulegé, y su señora esposa. Y le dejé al final, no porque sea la última, sino porque un final comienza con un principio. Yo digo que en Baja California Sur comienza la patria, y si eso es cierto, yo creo que sí, entonces, realmente donde comienza es en el municipio de Los Cabos. Bienvenida, presidenta municipal de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán. Saludo con mucho aprecio, con mucho respeto, sobre todo, a los exgobernadores del estado de Baja California Sur, Guillermo Mercado Romero, Narciso Agúndez Montaño y Marcos Covarrubias Villaseñor. Bienvenidos, señores gobernadores. Bienvenidos. Bienvenidos. Agradezco la presencia del profesor Víctor Manuel Castro Cosío, delegado estatal de programas para el bienestar federales
en Baja California Sur. Bienvenido, maestro, es un gusto tenerte aquí. Y de manera muy distinguida y muy especial, quiero darle la bienvenida al presidente nacional de mi partido, al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Antonio Cortés Mendoza. Es un honor que estés por acá, señor presidente, y también saludándolo a él, quisiera saludar, aunque no lo he visto, a nuestro secretario general del partido, Héctor Larios Córdoba. Ya te vi. También agradezco la presencia de los presidentes y representantes de los diversos partidos políticos en la entidad. Muchísimas gracias, por supuesto, a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Saludo con gusto a las y los magistrados que integran los tribunales federal de justicia administrativa, electoral, así como a los presidentes y consejeros de los organismos autónomos que nos acompañan. Sean, por supuesto, bienvenidos. A los diversos representantes de dependencias federales que nos hicieron sus titulares favor de designar para estar presentes el día de hoy aquí en este informe, de verdad a todas y a todos muchísimas gracias, y agradézcanle por supuesto a quienes les dieron la representación, el hecho de que se encuentren hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Saludo con aprecio y con respeto al rector de nuestra máxima casa de estudios, Dante Arturo Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenido, rector. A las diversas representaciones de organismos empresariales, camarales, sindicales, asociaciones, colegios, clubes de servicio, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, sean todos bienvenidos hoy a este evento. A los servidores públicos federales, estatales y municipales que hoy nos acompañan, también por supuesto les agradezco mucho el que estén el día de hoy aquí. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a uno de mis más antiguos amigos, amigo desde la infancia y con quien hemos caminado muchas cosas juntos, y hoy me siento muy honrado de que se encuentre aquí con nosotros. Me refiero, por supuesto, a mi amigo José Antonio Mide, secretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias, Pepe. Me acompaña otro gran amigo con quien también pues me ha tocado recorrer algunas jornadas, enfrentar algunas batallas, a quien mucho aprecio, y también da la casualidad de que es exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. Bienvenido, Ernesto. ¿Dónde está? ¿No ha llegado? Ah. A mis amigos y colegas, ex senador Vega Casillas, ex senador Juan Fernández, ex senador Javier Lozano Alarcón, me da muchísimo gusto que hayan venido también el día de hoy a acompañarnos. Por
Por supuesto, no puedo dejar de agradecerle la presencia de mi familia. Está hoy acompañándome mi madre, gracias mamá por estar aquí hoy y siempre. Están acompañando mis hermanos. Mis hermanos Ángel y Lupita, mis cuñadas, mi cuñado, mis suegros también en ausencia, pero sé que están hoy aquí con nosotros. Y bueno, Carlos, mi hijo, gracias hijo por estar aquí. Y Gaby, mi esposa, gracias Gaby por estar siempre aquí y a mi lado. Quiero saludar también a todos aquellos que nos están siguiendo en este evento a través de los medios de comunicación y electrónicos, por medio de las redes sociales, y agradecerles que estén disponiendo de un tiempo para enterarse a propósito del acontecer, el andar y los retos que enfrenta nuestro estado. Muchas gracias a donde quiera que se encuentren por estarnos siguiendo el día de hoy. De la misma manera, los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, con la gratitud de siempre por ayudarnos a transmitir a la sociedad sudcaliforniana los mensajes importantes y por siempre hacer con objetividad, por siempre buscar con objetividad la mejor manera de informar a propósito del acontecer en nuestro estado. Con el ánimo de no omitir a ninguna y a ninguno, quiero saludarlos a todas y a todos ustedes que se encuentran el día de hoy aquí, los que no están también aquí, y decirles que los considero amigas y amigos todos. Señoras y señores, he cumplido con la obligación de entregar al Congreso del Estado el informe que guarda la Administración Pública Estatal. Hace 8 años, Baja California Sur optó por construir la vía del bien común, la vía de la solidaridad, la libertad y la competitividad. 4 años después, al comenzar esta administración, propuse la unidad de las y los sudcalifornianos para lograr un objetivo común: cumplir nuestros sueños. Que cada bolsillo pudiera sentir y que cada mesa pudiera notar el bienestar, la certeza de que con dedicación, con estudio, con respeto, con trabajo, con esfuerzo, aquí se podría progresar. Ofrecí una nueva visión para tener un mejor futuro y reflexioné que el futuro no es un destino en sí, no es algo con lo que nos tropecemos. El futuro hay que construirlo. El porvenir no llega, se labra, se moldea y se edifica. Propuse pensar en grande, ver lejos, aspirar a más, de cara a los desafíos y, por supuesto, superarlos. Desatar la energía de esta tierra, aprovechar al máximo nuestras ventajas y reducir al mínimo nuestras debilidades. Hemos logrado avances, restan tareas, hay desafíos importantes. Vienen tiempos difíciles para las y los mexicanos. Se vislumbra un panorama económico complejo adentro y afuera. Hemos comenzado a sentir los estragos del desplome de la economía nacional y seguramente sus efectos serán agravados por un contexto externo complejo el próximo año. Le pido al señor secretario Miguel Torruco expresar al señor presidente de la República nuestra permanente disposición a trabajar en respeto, en unidad y en estrecha coordinación para poder superar juntos los desafíos que se aproximan. Aquí, el Ejecutivo Federal va a encontrar siempre, siempre, una mano amiga, opiniones francas, respaldo en todo lo que beneficie a México y a Baja California Sur. Creo con sinceridad que los gobernantes solo tenemos una militancia: México. Ante los nubarrones que se avizoran,
En Baja California Sur tenemos hoy mejores herramientas para enfrentarlos. Tenemos una nueva estructura legal que nos permite atraer más inversiones con una mayor participación del sector privado. Tenemos un gobierno más compacto, ágil, eficiente. Nuestras finanzas son sanas y son sólidas. Día a día hemos procurado enviar señales positivas a los mercados para que sepan que aquí encuentran certidumbre, la que se genera resguardando el Estado de Derecho por implementar políticas públicas claras, por privilegiar la transparencia. Emprendimos proyectos de gran magnitud, pero de rentabilidad cierta. Conectamos más sólidamente a nuestros mercados con el exterior, desarrollando infraestructura, enganchando los sistemas internos de producción y de consumo. Hoy tenemos avances importantes. En el periodo que se informa, fuimos líderes nacionales en crecimiento económico, con una tasa anual superior al 10% promedio en los 4 años que lleva esta administración. Somos de los estados líderes. Somos uno de los estados líderes en generación de empleo formal. Registramos el primer lugar nacional en mejores salarios. Somos el estado con la menor pobreza laboral. Somos la segunda entidad con menos pobreza y también somos la cuarta con menos pobreza extrema. Logramos también disminuir la inseguridad y restablecer la tranquilidad en nuestras calles. Hay motivos de confianza para el futuro. Vamos por buen camino. Hoy enfrentamos retos que tienen que ver con el riesgo país, con un frenón económico, hay que decirlo, agudizado por algunas decisiones políticas. Estamos a tiempo de corregir, de generar unidad y de generar confianza, de cerrar filas con empatía. Hagámoslo. La sociedad sabrá reconocerlo o demandarlo. Aquí estamos listos. El incremento de los niveles de bienestar responde a que hemos logrado situarnos como destino seguro, atractivo y confiable en el país y también en el mundo. Partimos de una premisa doble que se retroalimenta. La mejor política pública es aquella que promueve el crecimiento económico y la mejor política social es la generación de empleo, que a su vez no se genera si no hay crecimiento. Ningún esfuerzo del gobierno, ninguno, por loable que sea, puede suplir los beneficios que genera al emplearse formalmente con un buen salario. El empleo formal es estabilidad, es ingreso, es seguridad social, es pensión, es acceso a crédito. Por eso es que nos enfocamos en 3 objetivos, que crezca la economía, que genere empleos formales y que la recaudación sostenga la obra pública y los diversos programas sociales. En suma, pensamos que no puede haber mayor bienestar si no hay empleo. Pero entonces, ¿cómo garantizarlo? Creamos un modelo de desarrollo que fomente el crecimiento de la actividad turística para que sea esta la locomotora de arrastre del resto de nuestra economía. Consolidarlo implicó, por un lado, fortalecer y expandir nuestros productos turísticos y, por el otro, desarrollar la capacidad del sector primario y secundario para surtir sus necesidades. Este esfuerzo logró resultados. Baja California Sur fue el estado con mayor crecimiento económico del país el año pasado. Crecimos a una tasa de 13.7%, 7 veces más, subrayo, 7 veces más que el promedio nacional, lo que sin duda nos va a ayudar a enfrentar de mejor manera la actual desaceleración. En los últimos 4 años, el Estado ha recibido una inversión extranjera y nacional superior a los 40 mil millones de pesos, gracias al trabajo de empresarios y, por supuesto, de trabajadores subcalifornianos. Al seguir llegando inversión, también fuimos el 3er estado del país con mayor generación de empleos. Se han registrado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social poco más de 43 mil nuevas fuentes de empleo en 4 años. Esto implica prácticamente que 1 de cada 4 empleos formales existentes en Baja California Sur se han creado en esta administración.
Acercamos la demanda a la oferta de trabajo mediante 125 ferias del empleo, donde hemos logrado colocar a 16,800 personas, 35% del total de los empleos generados, la necesidad y la oportunidad. Como comentaba, tener empleo es una condición necesaria, no es razón suficiente para generar prosperidad y bienestar. No queremos empleos precarios, queremos empleos bien pagados, que permitan que el esfuerzo se refleje en los hogares de nuestras familias. La productividad de las y los sudcalifornianos es una de las más altas del país. En promedio por hora, un trabajador aquí produce 181 pesos contra 162 del promedio nacional. En otras palabras, aquí se hace más con menos. Somos el estado con menor pobreza laboral del país. ¿Qué significa? Que nuestros salarios alcanzan a las familias para satisfacer sus necesidades más elementales. Por estas razones, la informalidad en el estado ha disminuido de 41 a 37% cuando el promedio nacional es de 52. Por si fuera poco, de acuerdo con datos del INEGI que miden el ingreso en las principales 33 ciudades del país, es La Paz, nuestra capital, la que encabeza la lista con 14,278 pesos de ingreso mensual promedio. Son los datos de instancias oficiales y conste, yo no tengo otros. Esos son. A todas y a todos ustedes, de verdad, por estos logros, mi reconocimiento y mi gratitud. Tenemos muy buenas razones para creer en este enfoque. El turismo es nuestro motor y es nuestro mayor orgullo. En 4 años, nuestra oferta hotelera se ha incrementado en 5,734 cuartos de hotel, 27% de crecimiento, lo que nos ubica como líderes en la materia. Esto significa también que una de cada 4 habitaciones se han construido en esta administración. Las más prestigiadas marcas hoteleras se encuentran ya presentes en Baja California Sur y las que faltan están próximas a llegar. Tenemos actualmente en construcción más de 3,500 habitaciones adicionales que serán aperturadas en los próximos 2 años y que corresponden a las cadenas de más alto prestigio, como Ritz-Carlton, Four Seasons, Vidanta, Park Hyatt, Aman, Caesars Palace, San Regis, por mencionar algunas. Más de 3.6 millones de turistas nos visitaron en 2018 y seguimos creciendo. Estimamos cerrar el presente año con la visita de 4.1 millones de turistas, que equivale a 1,5 millones más que en el año 2015, que a su vez equivale a un incremento del 40% en lo que va en esta administración. 40% más turistas que hace 4 años. Para incrementar los flujos turísticos, en el último año gestionamos la creación de nuevas rutas aéreas. 5 rutas internacionales a ciudades de Estados Unidos y Canadá, con las que sumamos ya 40 destinos directos, sin escalas, con nuestros 2 países vecinos del norte desde Baja California Sur. También contamos con 3 rutas nuevas adicionales de carácter nacional, Los Cabos Hermosillo, Loreto Tijuana y La Paz Monterrey. Con estas alcanzamos ya 25 conexiones directas a otros destinos del país desde aquí, desde Baja California Sur. Y les quiero pedir por favor su atención. Me es muy grato anunciarles que por primera vez en la historia logramos entrar de lleno a los grandes mercados europeos. Apenas antier tuve el gusto de recibir en el aeropuerto de San José del Cabo a los pasajeros del primer vuelo directo procedente de Londres, Inglaterra. Y vamos por más. Y vamos por más, porque seguiremos trabajando para lograr una segunda conexión con Europa y vamos a trabajar para lograr una ruta directa con China, la segunda economía más grande del mundo, que tiene un mercado potencial de más de 600 millones de turistas y cuya ubicación geográfica en el litoral del Pacífico
nos posiciona a nosotros como el destino mexicano de playa más atractivo. Quiero aprovechar este espacio para agradecer y reconocer el apoyo que nos ha dado el señor Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. Gracias, Miguel, ha sido una pieza fundamental para conectarnos con los mercados asiáticos. Muchas gracias, señor Secretario. El turismo es un servicio y como tal debe promoverse y publicitarse para venderlo. Hay una intensa competencia global. Ante la disminución de la promoción de México en el exterior por la desaparición del Consejo de Promoción Turística, el sector privado de Los Cabos constituyó un fideicomiso en la materia que complementa al fideicomiso público existente para promoción turística. Con esto, se ha logrado aperturar una oficina de promoción de Los Cabos en la ciudad de Los Ángeles, California, donde se nos promueve en los Estados Unidos, que es el primer mercado emisor de visitantes internacionales a nuestro estado. Para nuestros empresarios, todo mi reconocimiento y seguimos trabajando juntos. Trabajamos también en el desarrollo de más y mejores productos. En diciembre próximo va a iniciar operaciones la ruta de cruceros Tesoro del Mar de Cortés de la naviera inglesa Cruise and Maritime Voyages, que recorrerá por primera vez 8 puertos del Golfo de California, incluyendo Cabo San Lucas, La Paz, Loreto y Santa Rosalía. Con esto va a ser Baja California Sur el único estado del país en contar con 4 puntos de atraque para cruceros. Y gracias a esto es que hoy recibimos 600 mil de estos turistas y que implican un 30% más de lo que llegaba en crucero hace 4 años a nuestro estado. Gracias. A nuestros pueblos mágicos de Todos Santos y Loreto, nuestro programa estatal de pueblos históricos sumó al triunfo a San Miguel de Comondú y a Santiago. Próximamente tendrán esta denominación San Javier, San Ignacio y Heroica Mulegé. Buscamos mostrar al mundo nuestra historia, nuestra riqueza cultural milenaria que se expresa en arte rupestre, descubierta por Cortés, evangelizada por los jesuitas, colonizada por extranjeros multinacionales que decidieron hacer del desierto y el mar su hogar. El otro México que describiera Fernando Jordán y que hace apenas unas décadas sería finalmente descubierto por sus bellezas naturales, por su flora, por su fauna, por la riqueza de sus mares, pero sobre todo por su gente. Equipamos con tecnología el Centro de Atención y Protección al Turista en Los Cabos y dado el éxito que ha tenido, construimos otro aquí en La Paz, rehabilitando de paso la Casa del Artesano en el Parque Cuauhtémoc. Hemos iniciado el rescate integral del centro histórico de nuestra capital mediante la construcción de la macroplaza que comprende el área de catedral, el Jardín Velasco, el nuevo Museo de Arte, así también la remodelación de nuestras tradicionales calles 5 de Mayo, Madero, Independencia y Belisario Domínguez, proyecto que está siendo desarrollado de la mano del Gobierno Municipal de La Paz. Continuamos, además, con el embellecimiento del malecón de nuestra capital, en el que hemos invertido más de 250 millones de pesos. Ojalá coincidan conmigo, pero para mí el malecón es hoy el mejor lugar para descansar el alma en el horizonte. Y nos sentimos profundamente orgullosos de haber puesto la obra pública a la altura de la belleza natural. Ahí,
ahí donde las nubes bajan a acariciar las olas en sus insuperables atardeceres con crepúsculos multicolores. Ahora, las y los paseños de todas las edades y quienes nos visitan, contamos con un espacio renovado, digno, que es un lugar para pensar, para reunirse, para recrearse o para practicar un deporte. Es nuestro malecón, turistas, familias, deportistas, ahí todos vivimos ya un mejor futuro. Con estas bases procedimos a enganchar al campo, a la pesca y a nuestra proveeduría con la poderosa locomotora turística del sur del estado. Ahora cada nuevo visitante consume más productos sudcalifornianos. Aquí se trabaja de la mano del sector privado para generar realidades completas de prosperidad, no espejismos de bienestar. Hace 4 años, la industria turística no consumía ningún producto sudcaliforniano, nada. Ahora el programa de proveeduría interna, con 378 encuentros de negocios, 178 acuerdos comerciales, ha beneficiado a 249 empresas que hoy venden 417 productos en 30 cadenas hoteleras, restaurantes y las principales tiendas de autoservicio que están en Baja California Sur. Por otra parte, este año pusimos también en marcha el programa Hecho en Baja California Sur, que busca fomentar el consumo local de productos elaborados aquí. Y lo basamos en 2 certezas. La primera, que sabemos que generamos productos de calidad mundial. Y la segunda, que debemos despertar la conciencia de que nadie va a venir a resolver nuestros problemas si no comenzamos nosotros. Muchas gracias a todas y a todos los productores y consumidores. Cada vez que preferimos lo hecho en Sudcalifornia, apoyamos a que nuestras familias vivan mejor. Gracias. Mi gobierno ha apoyado la reconversión del sector pesquero. ¿Y qué es lo que buscamos? Que nuestros vendedores pasen de vender en fresco su producto en la orilla de la playa a darle valor agregado a los productos. Ahora somos el tercer lugar nacional por volumen de producción pesquera y no tenemos flota de altura, toda es ribereña. Y somos líderes en especies de alto valor comercial como las rayas, el abulón, la almeja, la langosta. Además, somos segundo lugar nacional en cuerpos de agua certificados para el cultivo y la extracción de moluscos como la almeja, como el callo de hacha, como el ostión. Destaco un dato. Hace apenas 4 años, nuestra producción de ostión era mínima, como se dice, no pintaba. Y hoy les digo con mucho orgullo, gracias a esto y gracias al cultivo, somos el tercer productor nacional de ostión en tan solo 4 años. En Baja California Sur, no olvidamos que fue la pesca deportiva lo que nos puso en el mapa turístico mundial, sin ninguna duda. Por eso seguimos siendo líderes nacionales en la organización de torneos de pesca y también internacionales de pesca deportiva. Desde el gobierno del estado, complementamos el esfuerzo privado y hemos organizado 36 torneos de pesca y la gran final del Serial Dos Mares con la participación de 1,039 equipos y 3,606 pescadores deportivos aquí en Baja California Sur. Si en la pesca se vive ya un mejor futuro, hay que decirlo entonces, pues también en el campo sudcaliforniano. Seguimos. Con referencia a nuestro campo, seguimos apoyando su tecnificación, rehabilitamos y reposicionamos pozos agrícolas en una superficie de 10,137 hectáreas y se ha dotado de 216 tractores a nuestros agricultores. En materia ganadera, de la mano de los productores, este año se cristalizó un viejo sueño. Baja California Sur es el primer estado del país en lograr ser declarado como libre de brucelosis en 3 tipos de ganado: bovino, caprino y ovino. Ningún otro estado tiene la certificación en los 3 ganados. Y así nuestros ganaderos pueden comercializar libremente sus productos en todo el país.
Pero no nos conformamos. Seguiremos trabajando en el barrido que nos permita certificarnos también como libre de tuberculosis y ahí vamos. No pararemos hasta que podamos suministrar cárnicos a toda la industria turística y veamos el primer tráiler de Baja California Sur exportar ganado sudcaliforniano a los Estados Unidos. Ese es el reto y lo vamos a lograr. Un estado es un imaginario común, es un espacio de convivencia, es nuestro hogar. La política social enlaza aspiraciones particulares con un mosaico social. Sudcalifornia es una visión de futuro que queremos cristalizar ahorita en el presente. La política social pretende que todas y todos tengan la mejor preparación para acceder en su momento a un buen empleo y salir permanentemente de la pobreza. Ello descansa en dos pilares. Primero, garantizar el acceso de toda la población a los sistemas de salud. Y segundo, ofrecer la posibilidad de tener un desarrollo integral con educación, cultura y deporte. La política de salud persigue tres grandes objetivos: ampliar la oferta de servicios mediante la construcción y dotación de infraestructura, mantener un sistema de planeación que asegure el abasto suficiente, oportuno y permanente de medicamentos y el desarrollo de un sistema de calidad en la atención a la población. Nuestra infraestructura hospitalaria ha crecido de manera notable en estos años y sobresalen la muy anhelada y necesaria creación y construcción de nuestro Centro Estatal de Oncología, el arranque de operaciones de nuestro nuevo Hospital Estatal Psiquiátrico, la construcción de lo que será pronto el nuevo Hospital General de Santa Rosalía, con una inversión de 183 millones de pesos y la puesta en operación de 35 nuevas ambulancias que junto con nuestra ambulancia aérea facilita la atención médica oportuna, venciendo la distancia que dificulta a miles de familias los traslados por su cuenta cuando se presentan padecimientos. La mejor forma de preservar la salud es previniendo la enfermedad. Por ello, las unidades médicas móviles realizaron 1.700 visitas de atención primaria a pequeñas comunidades, ofreciendo 25.000 consultas médicas y 390.000 acciones de promoción y prevención de enfermedades. A su vez, nuestra unidad móvil de mastografía ha recorrido comunidades y colonias de los 5 municipios del estado, atendiendo en 4 años a 25.000 mujeres de entre 40 y 65 años de edad. Pido su atención. Hemos implementado el proyecto Wolbachia. Es un proyecto que busca disminuir la transmisión del dengue, del chikungunya y del zika y de otros virus transmitidos por el mosco Aedes aegypti y me complace informarles que ha sido muy exitoso. El 85% de los moscos en los polígonos seleccionados portan ya esta bacteria, Wolbachia. ¿Y qué hace esta bacteria? Les impide transmitir las enfermedades a los humanos. Así, el dengue disminuyó de 4.500 casos en 2014 a solo 58 en lo que va de este año. Quiero agradecer a los habitantes de las colonias piloto, quiero agradecer al World Mosquito Program. Quiero agradecer a la Universidad de Monash en Australia, que son los diseñadores de este esquema de trabajo, por todo su apoyo. Y quiero informar además con muchísimo orgullo que ya hemos logrado reproducir localmente una cepa del mosco que se adapta a nuestro entorno, por lo que el programa en Baja California Sur es ya sustentable. Solo para ponerlo en contexto, mientras en el país se padece una epidemia de dengue, padecimiento que ha crecido 227% en relación al año anterior y que ha infectado a 28.500 personas, aquí lo hemos disminuido. Y lo hicimos con planeación, con responsabilidad, actuando a tiempo, pensando afuera de la caja, haciendo las cosas de manera diferente, con creatividad y sobre todo sin pretextos.
Pese a los esfuerzos que hacemos, es imposible impedir la enfermedad cuando ésta se presenta. Y la obligación del Estado es necesariamente ofrecer a la población los medicamentos, tratamientos y servicios necesarios para recuperar la salud. Mientras el país sufría una crisis por escasez de medicamentos, a través de las compras previas consolidadas que efectuamos con transparencia y con oportunidad, logramos en Baja California Sur garantizar el abasto. Por otra parte, en lo referente a la calidad de los servicios, creamos la muy necesaria Comisión Estatal de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico, que con participación de la sociedad da solución a los conflictos entre médicos y pacientes. Nuestro nuevo Centro Estatal de Oncología acreditó 6 servicios de alta especialidad. Acreditó los servicios para el tratamiento de cáncer cérvico-uterino, de cáncer mamario, de cáncer ovario, de cáncer de próstata, de testículo, de colon y de recto. Renovamos el convenio de coordinación para el intercambio de servicios de salud entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, que atendió a 5,754 pacientes con 15,352 servicios e intervenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí atendemos a derechohabientes de otras instituciones en instituciones distintas en la medida de nuestras posibilidades. Y así en este intercambio de servicio hemos hecho cateterismos cardíacos, hemos tenido atenciones psiquiátricas, hemos tenido tratamientos oncológicos, hemos tenido estudios de diagnóstico y muchos, muchos más de laboratorio. Seguimos siendo ejemplo nacional. En salud vamos todos juntos aquí, sin importar derechohabiencia. Todas y todos somos sudcalifornianos y todas y todos estamos aquí para ayudarnos. Aquí la salud es primero y lo probamos con hechos. La salud garantizada nos permite conectar sólidamente a nuestros hogares con el segundo eslabón, que son nuestras aulas. La educación determina lo que somos, la educación determina lo que seremos, y es también la memoria que explica lo que hemos sido. El esfuerzo sin precedente en inversión educativa se resume en el siguiente dato. 8 de cada 10 escuelas del Estado han recibido acciones de mejora física en esta administración. En el impulso histórico en infraestructura educativa destacan la construcción de 466 aulas y 12 escuelas totalmente nuevas, donde estudian y forjan sus sueños más de 30,000 nuevos alumnos que hemos recibido en nuestro sistema educativo en los últimos 4 años, provenientes de otras entidades y atraídas por el mejor futuro que les puede brindar Baja California Sur. Destaca también la inversión de 120 millones de pesos en nuestra Universidad Autónoma, que incluye la construcción del Centro de Servicios Universitarios en el Campus La Paz y también las ampliaciones y remodelaciones en el Campus de Los Cabos en beneficio de los más de 8,000 estudiantes que tiene. También nuestra Universidad Tecnológica ha recibido inversiones importantes, 72 millones de pesos, que junto con otras realizadas en este sector de educación superior, rebasan los 300 millones de pesos invertidos en el nivel profesional. Con gran éxito y también con alta demanda, abrió sus puertas recientemente el bachillerato militar mixto en esta ciudad de La Paz. Además, junto con 14 empresas turísticas, se abrieron carreras técnicas en donde los jóvenes ahora estudian bajo el sistema de educación dual. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes, además de aprender en las aulas, aprenden trabajando e incrementan las posibilidades de que cuando se gradúen, la propia empresa donde están practicando los pueda contratar porque les sirve, por supuesto, como entrenamiento. Por último, con mucha satisfacción, quiero informar a ustedes de un programa que es fundamental para el bienestar de nuestros estudiantes, particularmente las y los más pequeños. El sol en nuestro estado, el sol que baña nuestro estado, es sin duda una bendición. Pero quienes hemos estado
parados largo tiempo abajo del sol, también sabemos y reconocemos que puede ser inclemente. Por ello, al inicio de mi administración, comprometí dotar de techumbres a todas las escuelas que carecían de ellas, para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestras jovencitas. Hoy, 268 escuelas que no tenían, cuentan ya con una techumbre, y lograrlo implicó una inversión de 183 millones de pesos. Así, una de cada cuatro techumbres de escuelas públicas se han construido en esta administración. Y puedo anunciarlo con satisfacción. Palabra cumplida. Todas, absolutamente todas las escuelas de preescolar, de primaria y de secundaria en el estado tienen al menos ya una techumbre. Ahora vamos por las que nos faltan en la prepa. Haremos la faena completa y juntos vamos a lograrlo. En educación, no solo nos enfocamos en la infraestructura, queremos también que nadie abandone sus estudios por precariedad y que todos reciban, por supuesto, una educación de excelencia. Efectivamente, tener carencias económicas no puede ser motivo para abandonar la escuela. Sabemos que las familias estiran el gasto para que les alcance y por eso es que les damos la mano. Destaca la inversión de más de 74 millones de pesos en útiles y uniformes escolares a más de 140 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, los 4 años, cada uno de ellos. Otorgamos 19 mil becas por más de 50 millones de pesos para estudiantes de educación básica, de educación media superior y de superior. Además, cumpliendo un compromiso de campaña, establecimos un programa de becas de transporte, en donde hoy se han entregado 2,471 de ellas y además 2,637 becas para todos los alumnos de educación especial que tienen alguna discapacidad, porque hay que reconocer que la tienen más difícil. Toda esta inversión, y recalco, es inversión, no es gasto. Se da para que los alumnos lleguen a la escuela, para que permanezcan en ella, y para que estudien con dignidad y con igualdad. El conocimiento determina el futuro. Por ello, con mucha satisfacción informo que desde mayo del año pasado izamos en nuestro estado la bandera blanca de alfabetización y sigue ondeando muy alto. ¿Qué significa esto? Que toda la población sudcaliforniana sabe leer y escribir. Mención especial merece el esfuerzo realizado para educar a los adultos. Hemos alfabetizado y certificado a más de 25 mil personas de entre 15 y 100 años de edad en niveles de primaria y secundaria, mejorando sustancialmente sus posibilidades de desarrollo y su bienestar. Pero este esfuerzo, amigos y amigas, sería inútil si no contáramos con una docencia comprometida con la calidad y la excelencia en la enseñanza. Gracias al compromiso de las y los maestros sudcalifornianos, con la niñez y con la juventud, es que orgullosamente ocupamos el segundo lugar nacional en resultados de evaluación del desempeño docente en educación básica. Mi reconocimiento a nuestras maestras y a nuestros maestros. No tengo duda, la educación es nuestro pasaporte hacia un mejor futuro y ya vamos bastante adelantados en el viaje. La formación integral se consolida cuando, teniendo salud, se enlazan la educación, la cultura y el deporte. La cultura fomenta los mejores valores intelectuales del ser humano. Por eso los artistas dicen que alimenta el alma, y yo no puedo más que coincidir plenamente. Hemos realizado actividades culturales diaria e ininterrumpidamente en beneficio de la sociedad, como talleres de pintura, de creación literaria, de música, de teatro, de canto, de danza, etc. 5,372 actividades
de las cuales 236 han sido de gran formato, es decir, como conciertos, festivales, espectáculos, en beneficio de 544 mil personas, que equivalen más o menos al 70% de nuestra población. Con una inversión de 70 millones de pesos, el pasado lunes arrancamos la construcción de la segunda y última etapa de lo que habrá de ser nuestro Museo Estatal de Arte en la ciudad de La Paz, ahí en nuestra plaza central, y que inauguraremos el próximo año y habrá de constituir, sin duda alguna, un gran legado cultural para Sud California. Con 9 millones de pesos, también concluimos las obras de mejoramiento de este teatro donde hoy nos encontramos y que hoy, por supuesto, nos recibe. Con el objetivo de fomentar nuestra cultura cívica y la de nuestra infancia y el amor a su Estado, iniciamos el programa Ruta de las Instituciones, en donde 4.450 estudiantes de sexto de primaria han visitado las instalaciones del Congreso del Estado, y agradezco y reconozco a las señoras y señores diputados, pero también han visitado Palacio de Gobierno, la propia oficina del gobernador, la Casa de Gobierno del Caimancito, y se les ha proporcionado, ¿qué dije? ¿Ahora la foto? Bueno. Les voy a pedir que me pongan una pantallita. Bueno, y van al Congreso, a Palacio de Gobierno, a la oficina del gobernador, y termina el paseo en la Casa de Gobierno del Caimancito. Se trata de un programa que ha tratado de identificar a nuestros niños con nuestros símbolos, con nuestras instituciones, que sepan lo que ahí ha acontecido, que sepan que en el Palacio de Gobierno ha estado un presidente de Estados Unidos, que en el Caimancito ha estado la reina Isabel, que se han dado debates muy enriquecedores en el Congreso, que ahí nació nuestro Estado, en fin. Además, 2.160 estudiantes de tercero de secundaria visitaron instalaciones de la zona y de la Escuela de Aviación Naval, que mucho agradezco, por supuesto, a la Secretaría de Marina. Y adicionalmente, en este programa hemos abanderado 330 escuelas, donde ahora, al habérseles entregado la bandera, también todos los lunes tienen que rendirle homenaje a la misma, entonando nuestro maravilloso himno del Estado. El esfuerzo educativo y cultural se enlaza con el deportivo, y este año considero ha sido histórico en el rubro. Construimos infraestructura deportiva de primer nivel, tenemos avances muy relevantes dentro de los que destacan, que construimos para los patinadores en el malecón, el Parque Cuauhtémoc, y para los ciclistas acrobáticos, el Parque BMX en Palmira, que incluye una ciclovía que lo conecta al malecón costero. Con una inversión de 211 millones de pesos, rehabilitamos y modernizamos la Villa Deportiva en el centro de la ciudad de La Paz, compuesta por los estadios Guaycura de béisbol, perdón, de fútbol, Arturo Senal de béisbol y la Arena La Paz de básquetbol, donde juegan ahora nuestros ya queridos equipos profesionales. Llegaron tres de un porrazo en un mismo año. Los Lobos Marinos en fútbol, los Delfines en béisbol y nuestras subcampeonas Mantarrayas de básquetbol. Con los tres, ¡vamos por el campeonato! Tenemos la disposición y el propósito de replicar este éxito en La Paz, porque créanme que ha sido una política muy exitosa, en Los Cabos. Para el efecto, hemos sostenido pláticas con la alcaldesa, con el gobierno municipal, con empresarios interesados en patrocinar a los equipos, y si logramos concurrir todos, y yo estoy seguro que sí, porque la alcaldesa ha mostrado muchísimo interés y simpatía por el proyecto, si logramos concurrir todos, el gobierno del Estado se compromete a construir la infraestructura necesaria
para apoyar la llegada del béisbol y de básquetbol profesional a ese municipio. Invito y reitero a mi amiga Armida, quien ha aceptado a trabajar juntos para que esta idea se convierta en realidad. Las y los cabeños lo merecen. El apoyo al deporte será sin duda uno de los mayores legados que dejaremos a las próximas generaciones. Y en Los Cabos también la vamos a botar del parque con equipos profesionales. Me canso que sí lo vamos a hacer. El gran reto de los jóvenes al concluir sus estudios es contar con oportunidades de empleo o con apoyos para emprender. Para que los recién egresados cuenten con experiencia, arrancamos en el gobierno del estado un programa en donde los contratamos por un trimestre con un estímulo de 2,000 pesos mensuales. Mientras trabajan con nosotros a través de la Secretaría del Trabajo, ubicamos un espacio a donde 3 meses después los podemos colocar en un empleo formal para que arranquen su desarrollo profesional. Reiterando, no hay nada mejor que pueda alimentar el crecimiento social y el bienestar de una persona que el trabajo formal bien remunerado. Por primera vez, el estado cuenta con una casa de jóvenes emprendedores, que es un espacio de trabajo compartido gratuito. Apenas hace unos meses se abrió y ya van 750 jóvenes que ahí han echado a volar sus proyectos productivos y se les facilita infraestructura, información, sistemas y lo más importante, contacto con otros emprendedores, con otros jóvenes que tienen ideas en ebullición. Tampoco olvidamos a las mujeres. 572 mujeres emprendedoras recibieron créditos a la palabra por más de 10 millones de pesos, con lo que han abierto un negocio, han generado ingresos, han logrado prosperidad y ¿saben qué? Todas pagan puntualmente porque así benefician a otras mujeres y porque saben que las sudcalifornianas tienen palabra y saben honrarla. Los jóvenes y las mujeres sudcalifornianas no aspiran, ni nosotros queremos que dependan del dinero regalado. Aspiran a estudiar, aspiran a trabajar, aspiran a perseguir sus sueños, a alcanzar sus metas con gran inspiración y con mucha, mucha transpiración. Ese es su espíritu y cuentan con todo nuestro apoyo para triunfar. La política social se complementa con un paquete de 305 mil acciones para abatir las carencias en materia de vivienda con una inversión superior a los 200 millones de pesos. Más de 3 mil acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda beneficiaron a 11 mil personas con escasos recursos que ahora cuentan con una vivienda más digna, más segura, con pisos firmes, con recámaras, con estufas, etcétera, que alivian la necesidad de sus hogares. Las personas con discapacidad y sus familias merecen toda nuestra admiración y merecen todo nuestro apoyo. Somos el único estado en el país en construir recámaras incluyentes con espacios adecuados para discapacitados. En esta primera etapa hemos entregado 56 recámaras con baño para facilitar la movilidad de personas con discapacidad y 214 recámaras adicionales para familias que vivían en el hacinamiento. Con el programa de asistencia de vida, se han entregado apoyos bimestrales a más de 300 familias que tienen a su cargo un familiar con discapacidad, la mayor de las veces un adulto mayor, aplicando para esto un monto superior a los 3 millones de pesos. Hay que decirlo, es el primer programa a nivel nacional que reconoce la labor solidaria y humanitaria de los cuidadores de personas con discapacidad y de adultos mayores. Si no podemos proporcionar todos los espacios que se requieren, tenemos que asumir que ahí en su casa también se les puede cuidar de manera adecuada y tenemos una obligación de meterles el hombro.
La combinación de crecimiento económico, generación de empleo y una política social para el desarrollo de capacidades nos ha permitido cumplir nuestro objetivo central: reducir la pobreza en el estado. Y los últimos datos de Coneval nos avalan. Somos el segundo estado con menor pobreza, somos también el cuarto estado con menor pobreza extrema. En 4 años, 16,900 sudcalifornianas y sudcalifornianos han abandonado la miseria, 57,500 más han salido de la pobreza. Aquí creamos bien común, con trabajo, con dedicación, y refrendamos nuestro propósito: alcanzaremos el desarrollo y no dejaremos a nadie atrás. La energía eléctrica en un hogar hace una diferencia muy sustantiva. Les da estabilidad, les da armonía, además les da hasta conexión con los demás. En los últimos años ampliamos la red de energía para más de 26,000 habitantes en todo el estado que no tenían acceso a este servicio. Gestionamos además con el Banco Interamericano de Desarrollo, un año después de tomar posesión, 90 millones de pesos para instalar paneles solares en edificios públicos que permitirán reducir emisiones contaminantes y ahorrar recursos en el consumo de energía. Esperamos concluir esta obra el próximo año. Si el sol ha de salir para todos, pues nuestro objetivo sea que todo Baja California Sur vea la luz. Las labores de apoyo a las familias más vulnerables encuentran un sustento fundamental, generoso, altruista en el sistema estatal DIF. Este año el programa Visión Familia entregó 4 millones de desayunos escolares a 23,000 niñas y niños en condición de riesgo y vulnerabilidad. Subrayo la dimensión del esfuerzo: 4 millones de desayunos en el último año, más de 18 millones de desayunos en lo que va de esta administración. La educación sin alimentación no perdura, de ahí este esfuerzo. Queremos que las personas más necesitadas coman bien para que estudien mejor. La alimentación nutritiva y suficiente no es solo un imperativo de gobierno, es además nuestra convicción moral. No permitimos ni permitiremos el hambre en nuestro estado. Por ello, este año entregamos 80,000 apoyos alimentarios a más de 16,000 personas, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores, personas vulnerables por ingreso. En 4 años de gobierno se han distribuido 433,000 de estos apoyos en beneficio de 58,000 personas. El sistema estatal DIF también ha invertido 8 millones de pesos en 8,200 pensiones humanitarias entregadas a personas en situación de vulnerabilidad. Este año entregamos totalmente equipado el nuevo edificio de áreas especializadas de atención a personas con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Las casas de día son espacios donde se atiende a nuestros adultos mayores con cariño y con dignidad. Ahí reciben alimentación, cuidado, salud y recreación. Organizado por el sistema estatal DIF, en el mes de marzo pasado, a lo mejor algunos de ustedes fueron, se celebró el concierto del grupo Timbiriche, que estaba precisamente organizado para esta causa, para poder construir o apoyar las casas de día de los adultos mayores. Se lograron recaudar 6 millones de pesos y me es grato anunciar que se han arrancado ya los trabajos de diseño, de licitación y en algunos casos hasta construcción de las casas de día de La Paz y Comondú, que son hoy operadas por ambos municipios y que van, por supuesto, a recibir una mejora notable, y habremos de entregar, cuando la obra se concluya, a los municipios para que se encarguen de su administración. Y decirles también que así como vamos con Comondú y con La Paz, el próximo año lo vamos a estar ampliando a Loreto y a Mulegé. Vamos a ayudar a nuestros adultos mayores. Este trabajo inmenso
no hubiera sido posible sin la visión, sin la dedicación del sistema DIF, de quienes ahí laboran, por supuesto, todas y todos, pero también de su presidente. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby, por ser una promotora incansable de acciones que impulsan la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la familia y el bien común, pero particularmente el bienestar de las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Tienes tú una doble responsabilidad y ninguna está fácil. Por un lado, servir a Baja California Sur de manera honoraria desde el DIF. Por el otro lado, ser un pilar de ejemplo, de amor y de fraternidad en nuestro hogar. Debo decirles a todas y a todos que ambas cosas las ha logrado con excelencia. Gaby, la vida no sería lo que es si no hubiera tenido la fortuna de encontrarte. No solo porque juntos logramos darnos lo que más queremos a nuestros ya no tan pequeños hijos, Carlos y Gabriela, sino también por tu compañía, por tu apoyo, por tu consejo, por tus cuidados, por tus atenciones, por tu solidaridad, y podría seguir una lista interminable de razones más. Por todas me congratulo y doy gracias siempre. El esfuerzo macro que hemos realizado demanda tres condiciones: que sea financiable, que sea transparente y que sea auditable. Si no se tienen los recursos suficientes, la inversión se convierte en deuda y la deuda tarde o temprano se convierte en crisis. Sin recursos, no se amplía la infraestructura y sin ella no hay desarrollo. Pero la obtención de recursos demanda eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Empezamos así por construir primero confianza y luego eficiencia. Los mejores auditores, sin duda alguna, son las y los ciudadanos. 1,535 ciudadanos participan en 413 comités de Contraloría Social. Observan, vigilan, señalan. A todos ustedes, muchas gracias. Recibimos 844 quejas y denuncias que derivaron en 543 procedimientos de investigación. En coordinación con la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública, se han realizado 47 auditorías en las cuales el 91% de los recursos auditados se determinó fueron aplicados correctamente y el resto está en proceso de solventación y se habrá de acreditar debidamente. Se recibieron 3,535 declaraciones patrimoniales. Fuimos el primer estado, aquí Pancho dice que fueron ellos, yo digo que fuimos nosotros, pero si mal nos va, fuimos el segundo. Pero fuimos el primero, Pancho. Fuimos el primero o el segundo estado, no hay que portarse mal con quienes nos visitan, por supuesto, en hacer pública la declaración 3 de 3 de nuestros servidores públicos y de nuestros cónyuges, que han sido actualizadas anualmente y están disponibles de manera permanente para el libre escrutinio de la sociedad. Lo dije hace 4 años, la gente tiene derecho a saber con cuánto entramos y con cuánto salimos, es su derecho, ¿sí? Pero también es nuestra obligación. En 4 años de gobierno se han recibido un total de 9,904 solicitudes de información, las cuales se han atendido en un 99.5% y el restante se encuentran en proceso. No tenemos nada que esconder. Aquí no hay lugar ni para la corrupción ni tampoco para la opacidad. El incremento de eficiencia financiera y tributaria se sustenta en bases de transparencia absoluta. Este año abrimos un nuevo centro de atención
a contribuyentes en Cabo San Lucas con instalaciones y servicios de primera calidad para servir al contribuyente y que se agrega a los dos que ya existían en la ciudad de La Paz. La meta es que antes de que concluya la administración, contemos con centros modernos de alta tecnología en todo el estado. Facilitamos la realización de trámites y pagos a través de sistemas digitales, trabajando de manera conjunta con la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos a través de una aplicación web que hemos reducido más del 30% de los procesos administrativos en beneficio de los contribuyentes y de la transparencia. Y lo hacemos porque estamos convencidos que en la medida en que el contribuyente realice a distancia sus contribuciones, le ahorramos tiempo, pero también eliminamos el riesgo de corrupción. Pese al gran esfuerzo de ahorro, austeridad y recaudación, la llegada de miles de familias cada año, les hablaba yo hace unos minutos de 30 mil nuevos estudiantes, agréguenle los papás y los abuelos y los tíos, que nos eligen como su hogar, ponen una muy fuerte presión al desarrollo de infraestructura y a brindar servicios al gobierno municipal y al gobierno del estado. Y siempre, hay que decirlo, los recursos son insuficientes. Quiero pedirle su atención. A partir de hoy, iniciamos a través de una plataforma digital y de kioscos instalados en los aeropuertos, hoy, el cobro del aprovechamiento al turista extranjero aprobado en nuestra ley de ingresos del estado, con un cobro de 350 pesos a cada visitante internacional. Estimamos recaudar el próximo año más o menos 490 millones de pesos que pretendemos destinar a obras y acciones como educación, salud, deporte, seguridad, cultura y sustentabilidad. Queremos devolverle a las familias un poco de lo mucho que aportan para hacer del turismo nuestro principal motor de desarrollo. Lo he dicho siempre, queremos centros turísticos de primera, sí, pero también queremos colonias de primera. Quiero aprovechar este momento para agradecer al sector privado, a hoteleros, a desarrolladores de tiempo compartido y muy especialmente a Grupo Aeroportuario del Pacífico, su solidaridad con esta iniciativa y su sensibilidad con los más necesitados en el estado y por supuesto por facilitarnos la implementación. Y hoy, frente a ustedes, refrendo mi compromiso con la transparencia y con la eficiencia en la aplicación de esos recursos. Evitaremos toda burocracia que incomode a los visitantes del exterior. Queremos turistas totalmente satisfechos y que estén como nosotros, enamorados de nuestra tierra, pero una tierra en la que sea evidente que todos viven mejor y a la que quieran ellos regresar siempre. Eso es lo que queremos. En apoyo de la economía familiar y de la regularización, decreté la condonación de multas y recargos para contribuyentes. De esta manera, a 9,000 personas les regularizamos su situación fiscal y sí les generamos un ahorro de 17 millones de pesos, pero lo más importante, lo reactivamos en sus pagos y hoy han vuelto a comenzar a contribuir. Tenemos un compromiso con la eficiencia y también con la austeridad. El porcentaje de la población ocupada en el gobierno en estos 4 años ha disminuido del 6.6 al 5% de la población. Somos hoy un gobierno más esbelto y por ello más eficiente. Tanta participación de la sociedad de iniciativa privada en la economía como sea posible y tan poca burocracia como sea estrictamente necesario. Nuestra deuda pública ha sido manejada con prudencia y con responsabilidad. Con un monto total de 2,162 millones de pesos, somos el cuarto estado con menos endeudado del país, solo detrás de Tlaxcala, de Querétaro y de Campeche. Y logramos disminuirla porque, además, como porcentaje del Producto Interno Bruto, al pasar del 1.8% en 2015 al 1.3% en el 2018. Finalmente, este año la empresa calificadora HR Ratings ratificó la calificación crediticia de la entidad en A+. Por su parte, otra calificadora, Fitch Ratings, hace apenas 2 días, el jueves, decidió mejorar nuestra calificación de A+ a AA-,
por las políticas de endeudamiento prudente y un buen manejo financiero observado. Con esto, estamos entre los 5 estados mejor calificados del país. Los números no mienten. Cuentas claras, confianza larga. Con el sistema doble de auditoría social y profesional, impulsamos la infraestructura en todo el estado. La modernización de nuestros puertos, sin duda, ha sido una prioridad. Con 123 millones de pesos mejoramos nuestra infraestructura portuaria en Pichilingue, San Carlos, Loreto y Santa Rosalía. En materia energética, permítanme hacer 2 anuncios importantes. Primero, atendiendo a la problemática de apagones que padecimos recientemente, he tomado la determinación de crear un Comité de Energía del Estado de Baja California Sur que fungirá como órgano de coordinación, ejecución y promoción de acciones en la materia. Participarán los 3 niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Contaremos así con un foro donde vamos a garantizar que siempre sea escuchada nuestra voz y que sea sopesada. El decreto respectivo será publicado el próximo lunes 11 de noviembre en nuestra Gaceta Oficial y procederemos en breve a su instalación. Segundo, me complace informar que con una inversión superior a los 4,000 millones de pesos, arrancó ya en Pichilingue la construcción de lo que habrá de ser nuestra nueva terminal de almacenamiento de gas natural, que ha sido concesionada a la empresa New Fortress Energy y que iniciará operaciones en el segundo semestre del próximo año. Esta inversión va a romper nuestro aislamiento energético y va a permitir al sector privado utilizar el gas y a la Comisión Federal de Electricidad la posibilidad importantísima de sustituir combustóleo y diésel, caros y contaminantes, por gas natural, barato y limpio. La llegada del gas trae más beneficios. Incluye la puesta en marcha de una central privada de generación de energía eléctrica de 100 megawatts. Así, ampliaremos la capacidad de generación en el estado, reduciendo los riesgos de nuevos apagones. Pero además, y esto es muy importante, al producirse energía más barata, la Comisión Federal de Electricidad va a estar en posibilidad de cumplir con una antigua y sentida demanda de las y de los sudcalifornianos, la reducción de las tarifas eléctricas para que paguemos en nuestros hogares y que, por cierto, hoy son las más altas del país. Enfrentamos el reto, construimos soluciones. La extensión territorial de Baja California Sur, ningún estado tiene 2 puntos tan distantes como nosotros. A lo mejor a Javier Corral le cuesta trabajo imaginar eso, pero es así. Ahí sí no gano segundo lugar, Javier. La extensión territorial demanda una interconexión eficiente, segura y accesible. Las conexiones carreteras nos facilitan el desplazamiento de personas, pero también de mercancías. Es por eso que rehabilitamos más de 440 kilómetros de la red de carreteras alimentadoras. También nuestra Junta Estatal de Camino, con el apoyo del Batallón de Ingenieros de Combate de la Secretaría de la Defensa, a quienes mucho agradezco, mi estimado general, realizaron el proyecto más ambicioso de rehabilitación de caminos rurales en los 5 municipios. Con una inversión de 202 millones, rehabilitamos más de 1,700 kilómetros de caminos rurales este año. En cuanto a las carreteras de la economía y del conocimiento, que no son de asfalto, sino son digitales, se extendió la conectividad de internet y telefonía gratuita a la localidad de San Javier, en el municipio de Loreto. Y haremos lo propio muy pronto en las comunidades de San Isidro y La Purísima, en beneficio de más de 1,000 habitantes. Gracias a estos servicios gratuitos, las comunidades dejan de ser lugares aislados y se fortalecen lazos familiares y lazos personales. Tenemos una administración ordenada y sensible para servir a la gente, sin importar las competencias y tampoco las facultades. Por eso, y a pesar de ser las calles de competencia estrictamente municipal, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 115 constitucional, hemos realizado 333 obras de pavimentación urbana por un monto de 1,594 millones de pesos en todo el estado. De la misma manera,
hemos procurado llevar diversos servicios a las colonias que más lo necesitaban. Sobresalen en 2019 en los municipios de Los Cabos, Comondú y Loreto, restituciones de redes de agua potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas, plazas públicas, pavimentación, calles, etc. En Mulegé nos hemos metido muy duro con la infraestructura hidráulica. En materia de agua potable y drenaje, construimos una plataforma elevada y rehabilitamos el pozo 2 del acueducto Palo Verde Santa Rosalía, beneficiando a 12.000 personas. También continuamos con la construcción, reconstrucción del acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, obra en la que se beneficia a 2.600 mulejinos. A este esfuerzo debe agregarse otra obra emblemática, como la que ya hemos señalado aquí, la segunda fase de la rehabilitación del Malecón de Las Paz, que entregamos hace apenas unas semanas con un maravilloso concierto por parte de la Orquesta de la Secretaría de Marina y el Mariachi. De nuevo, muchas gracias, almirante. Hoy, amigos y amigas, el Malecón es nuevamente orgullo de las y de los paseños. Y vamos por más. Está en proceso ya de licitación una fase más de esta emblemática obra, la rehabilitación del andador costero escénico desde Palmira hasta La Concha, pero por arriba del Cerro de la Calavera. En el primer semestre del próximo año tendremos ahí un espacio totalmente renovado, con andador, con miradores, con mobiliario, con iluminación nueva. Quiero reiterar mi compromiso. Concluiremos en su totalidad la remodelación del malecón antes de que concluya mi administración. No tengan duda. No tengan duda, con bases sólidas en nuestra nueva infraestructura social de conocimiento, de deporte, de disfrute, de bienestar, vivimos ya un mejor futuro. Tenemos ya un piso sólido para crecer. En Procuración de Justicia avanzamos con paso firme. Hemos vivido momentos difíciles. No todo está resuelto, por supuesto que no, faltan cosas por hacer, pero tampoco podemos sentar y lamentarnos porque el rumbo es correcto. En un entorno nacional de violencia creciente, hemos logrado reducir el número de homicidios dolosos de 788 en 2017 a 181 en 2018 y a 71 casos de enero a octubre de este año. Esta reducción es más o menos del 90%. Y no son, amigas y amigos, solo cifras. La tranquilidad se siente. Quienes aquí vivimos y quienes nos visitan, nos sentimos hoy más seguros. De acuerdo a la INEGI, en percepción de seguridad, ocupamos ya el segundo lugar nacional, solamente detrás del estado de Yucatán. Hago un reconocimiento al compromiso, a la lealtad y al desempeño de las Fuerzas Armadas. También a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, integrantes de la mesa de seguridad, que me honro en presidir y que somos responsables todos de la seguridad pública en Baja California Sur. Su esfuerzo en estos 4 años ha hecho que regrese la tranquilidad a nuestras calles y la tranquilidad a nuestras vidas. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias. En apego a la ley, en octubre pasado instalamos la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que integra autoridades, expertos y organizaciones de la sociedad civil en el esclarecimiento, prevención y sanción y erradicación de este delito. Gracias al trabajo de personal de la Procuraduría Estatal y de la Policía Preventiva Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y las Policías Municipales, hemos podido detener 4.227 delincuentes del fuero común y 808 del fuero federal. Y además convertimos nuestros retos en posibilidades. Gracias a nuestra condición insular, activamos un programa de revisión secundaria en todos los puntos de acceso al Estado, aéreos, terrestres y marítimos. Con el trabajo especializado y profesional de criminólogos, se revisó en su ingreso a Baja California Sur a 740.000 personas y con ello hemos logrado detener a 467 prófugos,
de la justicia, remitiéndolos a las entidades donde tenían cuentas pendientes. Abatimos la impunidad y protegemos, por supuesto, a nuestro Estado. También se disminuyó de manera sensible la incidencia delictiva total. Este año tenemos 24% menos delitos con respecto al 2016. Por su parte, el robo en sus diversas modalidades también decreció un 44%, mientras que el robo de vehículos disminuyó en un 66% este año con respecto al 16. Con las tendencias que se observan en el presente año, vamos a estar cerrando seguramente con una disminución muy importante de la incidencia delictiva. Pero no solo disminuimos los delitos, también mejoramos en cantidad y calidad del trabajo ministerial y la lucha contra la impunidad. En 2018 logramos un aumento del 248% en la judicialización de carpetas de investigación respecto a 2017. Y en lo que va de este año, registramos un incremento del 313% con respecto al año pasado. Referente a órdenes de aprehensión, de 2016 a 2019 logramos un incremento de 346% en el número de órdenes solicitadas y se nos han concedido de estas el 83%. Ese es el nivel de efectividad. De la misma manera han mejorado los indicadores de prisiones preventivas logradas, creciendo en 177% este año con respecto al 2016. Finalmente, en materia de mecanismos alternativos para la solución de controversias y reparación del daño, este año aumentamos con respecto a 2016 en 108%, incrementando también 243% el monto de lo acordado. ¿Qué significa esto? Que se le restituye el daño a las víctimas, se les da un beneficio, pero además se pone fin al proceso judicial y a toda la maquinaria que hay que echar a andar. Con la participación de la Secretaría de Gobernación y también de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, certificamos el Centro de Justicia para Mujeres ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ahora formamos parte de un selecto sistema y de un sofisticado protocolo nacional de erradicación de la violencia contra la mujer. Fuimos este año uno de los dos centros a nivel nacional en obtener la certificación. Avanzamos en la formación y capacitación de los mejores perfiles para la investigación de delitos. La consolidación de nuestra Academia Estatal de Seguridad Pública permitió en los últimos dos años la formación y capacitación de 1,286 elementos para las corporaciones estatales y para las municipales. Hemos equipado esta nueva fuerza policial con tecnología, con nuevas unidades, con armamento, pero también hemos puesto a su disposición nueva infraestructura. Se construyeron las comisarías de la Policía Estatal en Los Cabos y Loreto, que serán inauguradas antes de que concluya el año y que van a permitir la presencia permanente de la Policía Estatal en el sur y en el norte de nuestro estado. También avanzamos en la recuperación de espacios públicos dentro del programa Vivir en Paz. Rehabilitamos más de 70 parques y plazas públicas en todo el estado, previniendo el delito, fomentando la sana convivencia y el esparcimiento de la sociedad en espacios dignos, en espacios iluminados, en espacios equipados. Es importante destacar que en cada uno de ellos se ha formado un comité de vecinos que se encarga de su cuidado, de su correcta utilización, de su máximo aprovechamiento, a la vez que nos mantiene informados de las necesidades de mantenimiento que cada uno de estos espacios tiene. A todos y a cada uno de los ciudadanos que nos ayudan, les digo gracias, muchas gracias. Son parte de la solución y unidos siempre podemos más. Nuevamente, nuestro sistema de protección civil se refrendó como uno de los mejores del país. Dimos puntual seguimiento a la trayectoria y efectos del huracán Lorena, que el pasado 21 de septiembre golpeó a los municipios de Los Cabos, de La Paz y de Loreto. Con un sistema ejemplar de coordinación, del cual me siento muy orgulloso, logramos lo más importante, tener un saldo blanco tras el impacto del meteoro. Los daños más urgentes se atendieron de inmediato para normalizar la vida cotidiana en el estado y disminuir la afectación. El ejemplo más ilustrativo de esto es la apertura
pues casi inmediata, en un par de días, de la carretera La Paz-Los Planes, que había resultado seriamente afectada. Aprovecho para agradecer la colaboración y oportuna intervención de Teléfonos de México y de la Comisión Federal de Electricidad para restituir de manera pronta los servicios que brindan. La protección civil la hacemos todos. Muchas gracias por su apoyo para salvaguardar la integridad de las y de los sudcalifornianos. Sigamos siendo ejemplo nacional de prevención y también de solidaridad. Amigas y amigos, el abatimiento de la violencia prueba que con educación, con prevención, con inteligencia y con coordinación es factible ofrecer tranquilidad a los hogares. Somos un gobierno producto de la democracia y actuamos en consecuencia. Respondemos a la ley y a la ley y a la convicción de que la libertad se ejerce y se respeta. Que las instituciones fuertes debilitan el abuso, que el servicio público implica defender el interés común y no los intereses de unos pocos. Todo lo que sirva a las familias sudcalifornianas le sirve, no tengan duda, a Baja California Sur. Lo que acaban ustedes de escuchar, sin duda alguna, es la visión de mi gobierno. Son los instrumentos de política que hemos diseñado y que hemos utilizado. Y también están ahí los resultados que hemos obtenido y los retos que aún enfrentamos. Pero tras el esfuerzo que se refleja en cifras, en lo que acabo de decir, he llegado a la convicción de que hay cosas que es más difícil medir. Y miren que yo mismo soy un convencido y le digo todo el tiempo a mis colaboradores que lo que no se mide no sirve. Pues hoy permítanme decir que a lo mejor estoy mal. Porque hay cosas que no se miden y que sirven mucho. Porque atrás de todo este esfuerzo, de todo lo que hemos trabajado, atrás de esto hay sufrimientos, hay sueños perseguidos, hay metas alcanzadas, hay problemas resueltos, pero sobre todo hay vidas cambiadas que le dan razón de ser a lo que hacemos. Quiero invitarlos a conocer algunos de los rostros, eso que no se mide, esos rostros que están detrás de nuestro esfuerzo. Yo les he hablado de la importancia del empleo. Y les he dicho que es la mejor política social y me sostengo en ello. Pero ¿para qué sirve el trabajo? Sirve, por supuesto, para mejorar la condición y los niveles de bienestar de la gente. Pero hay algo que se mide más difícil y que también sirve el empleo, es alimentar la autoestima de las personas. Imagínense ustedes a un padre de familia, a un joven recién egresado de la escuela o a una madre en una situación complicada, desesperada, que tiene que regresar a su casa después de haber estado en dos o tres entrevistas de trabajo, de llevar un par de meses desempleado y tener que llegar a ese seno del hogar y decir que no consiguió el empleo. Ahora imagínense este espacio, este ejemplo, y agréguenle a que esa persona, la que no consiguió empleo, vive con una discapacidad. Pues la historia se vuelve más complicada. Hoy quiero contarles a ustedes la historia de un paseño que trabajaba desde su casa y en cafeterías, y se dio cuenta que no iba a alcanzar desde su casa y en las cafeterías a alcanzar los sueños, las ideas que tenía, que ocupaba un empujón. Se acercó a la casa del emprendedor del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, porque es joven, y trabajó ahí junto a su mejor amigo, sin invertir y generar gastos de oficinas. Nosotros se la proporcionamos y conoció ahí a sus socios. Y hoy ya no es solo una persona con una idea. Hoy él tiene 4 empresas de aplicaciones para comercio electrónico y emplea a 11 personas. Déjenme hablarles ahora de un caso no menos loable, de un adulto mayor. A ver, ¿qué se gana con los años? Muy bien. ¿Qué otra cosa se gana con los años? Kilos, kilos. Yo sé, no sé si ustedes los hayan ganado, pero yo sí.
Pero, a ver, además de la experiencia y los kilos que algunos ganamos, a los que no han ganado, los felicito. ¿Qué otra cosa dicen que se gana? Pues dice, yo no creo, pero lo dicen, que se ganan mañas. Yo no creo, de verdad yo no creo. Se confunde la experiencia con las mañas. Pero lo que sí creo es que cuando un adulto mayor llega a solicitar un empleo, pues se le pone muy difícil porque nadie quiere emplearlo. Dice, ahí viene este señor con todas las mañas habidas y por haber y no lo voy a contratar, mejor prefiero un joven o alguna cosa así. Bueno, déjenme contarles la historia de una persona que llegó a Baja California Sur hace 40 años. Él llegó y trabajaba como fotógrafo en el registro civil, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, a lo mejor para algún evento de un registro o algo les tomó fotografías porque él se dedicaba en el registro civil de La Paz precisamente a tomar fotos. Hoy él tiene 65 años. ¿Y por qué tuvo que dejar el registro civil? Porque lo alcanzó la revolución tecnológica. Su cámara de rollo fue sustituida por una cámara digital y luego fue sustituida por un teléfono en donde ahora cargamos una potente cámara y la mitad de nuestra vida cada uno de nosotros en ese pequeño aparato. Se fue del registro, le buscó por muchos lados, no encontró. Se acercó a la Secretaría del Trabajo, lo llevamos a una feria del empleo y en esa feria del empleo le conseguimos un empleo formal con prestaciones. Ustedes saben lo que significa para alguien de 65 años estar dado de alta en el Seguro Social y tener acceso al servicio médico. Pues es la diferencia, muy grande. Ahora nos dice hasta de manera jocosa que está muy contento, trabaja en una compañía de limpieza y dice que le pagan por hacer ejercicio. Entonces, a toda. Y de sobre empleo, déjenme, les doy una última historia. A ver, ¿quiénes de los que están aquí alguna vez han recurrido a una institución financiera para pedir un préstamo? ¿Ah, los demás no necesitan? A mí se me hace que se están quedando. No dije quiénes deben créditos, dije quiénes están. Bueno, a ver, aunque nos hagamos medio locos, todos en algún momento hemos ido a pedir prestado. Porque una tarjeta de crédito implica solicitar una línea de crédito y cada que consumimos es un pequeño crédito de consumo que utilizamos. Otros, hay sistemas de crédito más complicados. Pero bueno, la realidad de las cosas es que mucha gente que quiere hacer algo, pues a veces necesita de ese pequeño empujón, de esa inversión para poder crecer y explotar su idea, su negocio. ¿Y qué pasa en las instituciones de crédito muchas veces? Pues a ver, está muy bonito tu proyecto, pues si no me traes una garantía real, libre de gravamen y demás, no te voy a poder dar el crédito. Y lo que la gente menos tiene son garantías y sobre todo garantías disponibles. Déjenme les hablo de una mujer que a los 21 años puso su primer taller de costura, una máquina de escribir, una máquina de coser, disculpen, en donde ella hacía vestidos. Se fue haciendo muy buena, creció y llegó a hacer uniformes y vestidos de bodas y de 15 años, pero no lograba pasar de ahí, estaba todo el día duro y dale en la máquina. Se acercó esta mujer al Instituto de la Mujer del Gobierno del Estado y ahí, en un programa que tenemos que se llama Crédito a la Palabra, le prestamos 20 mil pesos. Y esta persona con esos 20 mil pesos contrató gente y abrió una nueva línea de producción, ahora hace huaraches además de costura. Y empleó a sus amigas y vecinas de la colonia Márquez de León aquí en La Paz. Imagínense el beneficio, no solo le va mejor a ella, sino que está uniendo a las gentes de su comunidad. Yo quiero pedirles, amigas y amigos, que me ayuden por favor a recibir, porque los invité, porque son mis amigos y porque son los rostros detrás del trabajo que hacemos. Quiero pedirles que pase al ingeniero Carlos Adán Sánchez Ceseña, mi tocayo, a don Francisco Javier Estrada y a Rosa Guadalupe Rosas. Pasen ustedes, por favor. Felicidades. Felicidades. No se me vayan, no se me vayan. Espérenme. Felicidades, amiguita. ¿Eh? Gracias.
merecen eso y más. Pero Carlos, don Francisco y Rosa Guadalupe, sin duda alguna, amigas y amigos, viven ya un mejor futuro. Por favor, los invito a que tomen asiento y a que me sigan acompañando en este evento. Es extraño, pero normalmente nos acordamos de la salud solamente o hasta que la perdemos. Y ahí vienen todas las lamentaciones. La salud, amigas y amigos, la salud de todos en algún momento se nos ha quebrantado o habrá de quebrantarse. Y junto con esa se nos quebranta la felicidad cuando somos pacientes, se nos quebranta la felicidad cuando se trata de seres queridos, se nos quebrantan algunas veces las finanzas y siempre se nos quebranta el corazón. Todos, todos lo hemos sufrido. Pero además, imagínense, después de estos quebrantos, imagínense que tuviésemos que viajar distancias muy largas, sin recursos, para poder procurar la salud y recibir ese tratamiento que necesitamos para vivir. Hoy quiero hablarles del caso de una persona, derechohabiente del Seguro Popular, madre de dos hijos, que estudia en la preparatoria y que hace 7 años se realiza hemodiálisis aquí en la ciudad de La Paz por una insuficiencia renal crónica. Lo hace 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y no puede regresar martes y jueves a su casa porque resulta que vive en Ciudad Insurgentes. Para los que no son de aquí, está a 250 kilómetros al norte de esta ciudad de La Paz. De manera que se tiene que quedar aquí de lunes a viernes y utilizar solamente el sábado y el domingo para reunirse con sus hijos. Para gentes como ella, o para los acompañantes de gente como ella, es que construimos el albergue de asistencia social del sistema estatal DIF. Este albergue, le permite a estas personas en esta situación tan complicada, les permite alimentarse, les permite asearse, les permite descansar. Yo quisiera, amigos y amigas, también pedirles a ustedes, le diéramos la bienvenida, y fíjense, me está dando ahora hasta más pena porque es sábado y debiera ella de estar con sus hijos y la hicimos venir para acá. Pero pues con más ganas, ayúdenme a darle la bienvenida a Vanessa Arce Álvarez. Gracias, Vanessa, por estar el día de hoy aquí. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias a todos y gracias a Vanessa. Admiramos tu esfuerzo, Vanessa, tus ganas de vivir y de salir adelante. Estoy seguro que cuentas con nosotros y que seguirás viviendo por mucho tiempo más el mejor futuro. Acompáñame, por favor. Gracias. Ahora les hablaba, cuando les daba las cifras, les decía que Baja California Sur no consumía nada, perdón, la industria turística y de servicios no consumía nada de lo que aquí se producía. Yo les voy a dar un ejemplo muy interesante de nuestro programa de proveeduría interna. A ver, fíjense, ¿saben cuántos huevos se consumen por cada cuarto de hotel ocupado diario? 4. Por cada cuarto de hotel ocupado se consumen 4 huevos, no nada más que en el desayuno, para hacer pasteles, para capear y lo que ustedes quieran. Esto implica que en Baja California Sur consumimos 112 mil huevos diarios nada más en los hoteles. ¿Saben cuántos huevos de estos se producían en Baja California Sur? Ni uno. ¿Y les hablo de huevos? ¿Quién sabe qué estarán pensando?
No me dejaron completar. Yo les quería decir, les hablo de huevos, pero podría estarles hablando de frutas, de verduras, de mariscos, de langosta, de veras. Nada, nada de eso se consumía aquí. Vaya, ni quesos que los hacemos tan sabrosos. A ver, ¿han oído hablar de la greñuda? No se rían, es en serio. Bueno, la greñuda es una granja caprina de Los Cabos que produce quesos de cabra. Y era un negocio, como sucede en muchos ranchos de aquí, pues son muy buenos para producir, pero a la vendida no le saben. Entonces, ¿qué pasaba? Producían quesos de cabra o de chivo, muy buenos, pero no tenían compradores para sus quesos, los tenían que vender muy baratos, a veces hasta regalar. Se acercaron al gobierno del estado, los capacitamos y los vinculamos con el mercado. Hoy, a estos rancheros de la greñuda, han incrementado su capacidad de producción 8 veces. Venden 320 kilogramos de queso a 10 cadenas hoteleras y ahora no les queda nada. Y se los pagan y se los pagan bien. Yo quiero darle la bienvenida a mi amigo Saúl Verduzco Armenta. Con él le entramos al chivo por los cuernos y lo logramos. Sí hay de otra, amigo. Bienvenido. Ya, mucho, mucho. Sin duda, Saúl Verduzco Armenta, sus hijos y su esposa, quien le ayuda en su negocio, viven ya un mejor futuro y agárrate con lo que viene. Ánimo. Gracias. Muy bien, por favor. Mi padre, seguramente todos lo saben y quien no, pues fue gobernador del 75 al 81. Mi padre gobernó hace 45 años esta maravillosa tierra. De él aprendí que el porvenir está en la educación de su gente. Él fue por sí mismo producto de la educación de aquellos jóvenes que se tenían que ir, casi unos niños a los 15 años, y cruzar el país completo y llegar a ese monstruo que era la Ciudad de México para poder seguir continuando sus estudios y hacer la preparatoria. En condiciones diferentes, pero como mi padre, mis hermanos y yo también somos producto de la educación. De manera que, por supuesto, por una herencia familiar, pero también por una convicción personal, yo he buscado que la educación sea la columna vertebral de mi gobierno. Y hoy les he hablado de cuántas techumbres hemos hecho, cuántas aulas construimos, de los uniformes y los útiles que damos de manera gratuita, de la calidad de nuestros maestros. Y todo eso, por supuesto, que vale. Pero les pregunto yo, ¿de qué sirve todo eso si nuestros niños no pueden llegar a la escuela? Es decir, ahí está la escuela con techumbre, ahí está el uniforme, pero no tiene cómo llegar el niño a la escuela. Déjenme contarles una historia de un niño que vive en la comunidad del Guave, aquí en el municipio de La Paz, y que tenía que caminar todas las mañanas 5 kilómetros para llegar a la escuela primaria Rosario Rosas en la comunidad del Ciruelito. Hoy, este niño es uno de los más de 3,000 que reciben una beca de transporte, un apoyo para que resuelvan de la mejor manera la manera de trasladarse a la escuela, porque la Constitución nos obliga a dar una educación gratuita. Y si no se las podemos poner en su pueblo, tenemos que buscar la manera de que lleguen al pueblo de al lado para que se eduquen. Hoy, nuestro invitado sabe que va a cumplir su sueño porque quiere terminar una licenciatura y sabe también que va a contar siempre, siempre con todo nuestro apoyo para cumplirlo. Por favor, denle la bienvenida a Ismael Giovanni Sánchez Geraldo y a su papá del mismo nombre a este escenario. Campeón, felicidades. De este lado, ponte. Ismael, hijo, e Ismael, papá, por mi parte, tienen 10 en esfuerzo y voluntad, 10 de calificación.
Y para que no se queden con la duda, lo que reciben de beca de apoyo en beca de transporte, lo que hacen es echárselo de gasolina al carro del maestro de Giovanni, que hace una ronda y pasa por ellos todos los días camino a la escuela. Muchas felicidades, los invito a que se queden con nosotros. Pásen. La tranquilidad con la que vivimos, no hace muchos meses, pocos años, se vio interrumpida por grupos criminales. Enfrentamos días muy difíciles. Les he de confesar que son los días más duros que he vivido como gobernador y creo que como ser humano también. Pero siempre tuve y transmití la convicción de que el crimen se enfrenta con la fuerza y con la inteligencia del Estado. Asumí el compromiso. Aquí mismo, aquí, hace 2 años, papel que en la realidad, no egresaban cadetes ya de nuestro instituto. Le hemos inyectado muchísimo a la academia, con muchas ganas, con recursos, pero con voluntad. Y hoy quiero decirles que nuestra Academia Estatal de Seguridad Pública ha formado y capacitado a 1,286 policías municipales y estatales. A nuestros cadetes, mientras estudian, se les da su beca de capacitación, se les da alimentación, se les da uniformes, se les da atención médica y se les da estancia. Pero lo mejor, cuando salen y salen aprobados, pues tienen un trabajo como policías, con salarios dignos, con seguros y con la posibilidad de hacer una carrera policial. Este esfuerzo ha permitido, de verdad, por supuesto que tengamos seguridad, pero ha permitido que nuestros jóvenes vean de nuevo a la seguridad pública como una opción de vida. Porque estamos egresando policías capacitados, policías honestos, policías responsables, que han logrado, por supuesto, recuperar la confianza de nosotros, la sociedad sudcaliforniana. Hoy he invitado a 2 de los alumnos más distinguidos que han egresado de nuestra academia, los mejores promedios. Y quiero pedirles a ustedes que le demos la bienvenida a Carolina González y a Víctor Jesús Escobar. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Víctor, no te vayas, aquí quedas. Sin duda alguna, Carolina y Víctor viven hoy un mejor futuro. Hoy tienen trabajo, tienen la posibilidad de seguir una carrera. Pero tenemos que ser generosos y nombrar a las cosas por su nombre. Gracias a ellos, todos vivimos hoy un mejor futuro. Muchas gracias. Por favor, los invito, gracias, uno y uno, a que pasen por acá. Les decía yo que hace 4 años Baja California Sur vivía momentos muy difíciles. Vivíamos una violencia que se nos desbordaba. Apostamos en aquel entonces por 2 vías: la de la ley
que es la que acabamos de señalar aquí, la del fortalecimiento de las instituciones de seguridad, pero también le apostamos a recuperar nuestros espacios públicos. Apostamos a recuperar nuestras calles, nuestros parques, nuestros malecones, nuestras plazas y también nuestros estadios. A ver, el deporte, por supuesto que hace mucho bien a quien lo practica, pero además de hacer bien al que lo practica, une a la comunidad y aunque no se vea de primera mano, aquí les podemos demostrar que construye paz, cambia la narrativa de las ciudades. Los sudcalifornianos tenemos pasión por los deportes, hemos sido y somos semilleros de grandes deportistas, pero no teníamos ningún equipo profesional para ir a disfrutar del deporte como un espectáculo. Y el deporte profesional, amigas y amigos, convoca a mucha gente, es alternativa de esparcimiento sano, promueve la convivencia familiar y social, nos une por encima de nuestras diferencias a todas y a todos los sudcalifornianos. Ahí todos somos iguales otra vez. Por eso es que nos metimos en serio a rehabilitar nuestra Villa Deportiva de La Paz y logramos traer en un mismo año, que a veces hasta a mí me cuesta trabajo creer que lo logramos, pero lo logramos. Logramos traer 3 equipos profesionales. Logramos traer un equipo de béisbol, un equipo de fútbol y un equipo de básquetbol. Y yo quisiera, amigas y amigos, pedirles que diéramos la bienvenida de manera simbólica a Diana Denis Martínez, que es la directora de la Escuela de Básquetbol de Mantarrayas, para los chiquitos, ya están aprendiendo. A Manuel Cosío, jugador de Delfines, y Alejandro Rodríguez, de nuestros Lobos Marinos de Fútbol. Pasen ustedes, por favor. Gracias. Acá. Con Diana, con Manuel y con Alejandro, con nuestras mantarrayas, con nuestros delfines y con nuestros lobos marinos, con ellos, todos estamos viviendo un mejor futuro. Muchas gracias. Los invito a que se queden, 2 por acá y 1 por acá. El deporte, decíamos, le hace muy bien, por supuesto, a quien lo practica. Pero, ¿qué es el deporte? El deporte es un instrumento de cambio, es un instrumento de transformación social que crea disciplina, que desarrolla aptitudes, que da salud, que impone retos, que genera un ejemplo, eso es muy importante y aquí pues, la escuela de Mantarrayas es una muestra de eso y también tiene su escuela el equipo de fútbol y creo que también tiene o pronto tendrá el de béisbol. Pero además de esto, hay una cosa muy importante en el deporte, construyen identidad. ¿Por qué? Porque al haber competencia, nuestros deportistas compiten por algo que los une, compiten por su escuela, compiten por su colonia, compiten por su familia, pero también compiten por su tierra, por Baja California Sur, y también compiten por su gente, porque portan nuestra camiseta y junto con ella portan nuestra esperanza. Encarnan nuestro carácter y nos dan la enseñanza de que no hay obstáculo que no podamos doblegar si nos lo proponemos. Hace algunos meses, este mismo año, se celebró la Olimpiada Nacional y la Olimpiada Nacional Juvenil. Baja California Sur mandó un contingente de 270 atletas y éramos de los más pequeños. Y obtuvimos el lugar número 15 en el medallero. Y ustedes dirán, pues gobernador, media tabla, mejor futuro, ¿cómo está la onda, no? Pues nomás yo les digo que les saquen cuentas y digan que obtuvimos el lugar 15, siendo el segundo estado menos poblado del país. Y yo quisiera decirles que tenemos a mucho orgullo un campeón nacional de clavados que se llama Jesús Agúndez, que tenemos una campeona nacional en atletismo que se llama Valeria González. Y la historia no termina ahí. Después de las Olimpiadas se celebraron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, lo dije bien, en Lima, Perú, este mismo año. Y ahí la hicimos en grande.
atletas sudcalifornianos obtuvieron 10 medallas. Gabriela Belén Agúndez obtuvo plata en clavados. Yuli Paola Verdugo, bronce en ciclismo. Raúl Enrique Martínez, por primera vez un sudcaliforniano, obtiene una medalla en levantamiento de pesas, bronce. Y Paula Ivonne Flores, bronce en karate. Además, está nuestro multicampeón paralímpico, para panamericano, Luis Armando Andrade Guillén, quien lamentablemente no nos puede acompañar hoy porque está entrenando para una competencia más, pero nos manda un saludo. Luis Armando obtuvo 6 medallas, 2 de oro, 3 de plata, 1 de bronce y por si fuera poco, estableció un nuevo récord panamericano en 100 metros libres de natación. Yo quiero pedirles, amigas y amigos, recibamos por supuesto a nuestros invitados, a nuestros atletas y les brindamos con mucho orgullo un aplauso porque van con nuestra camiseta, van por nosotros. Felicidades. Gracias. Amigo, felicidades. Gracias. Yuli. Hola. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ellas y ellos no viven un mejor futuro, son el mejor futuro. Y además quiero decirles que son los verdaderos campeones de este informe. Gracias. Igual los invito a que nos sigan acompañando. Ya casi acabo. Señoras, señoras y señores, el país está viviendo una etapa de cambio, su intensidad es vertiginosa y su rumbo es incierto. No está a discusión si el país debe cambiar. Estamos más que convencidos de ello. Pero sí diferimos en la dirección del cambio. No es momento de divisiones. La polarización entorpece, la división encona, frena. Hacemos desde aquí un llamado a la unidad, a la concordia, a la recuperación de la hermandad entre mexicanos y entre sudcalifornianos. Resolvamos muchos falsos dilemas. Un país no puede funcionar dividido. En la tarea de superar los enormes retos que enfrentaremos, resulta imprescindible integrar todos juntos un generoso nosotros. El crecimiento y el desarrollo van de la mano. Compartimos el propósito de llevar equidad y bienestar a todos, en particular a los más necesitados. Pero insistimos, no hay crecimiento. No hay desarrollo si no hay crecimiento. Puede haber, sí, crecimiento sin desarrollo. Lo ha habido y es justamente lo que debemos corregir. Pero no podemos corregir y no podemos asegurar que haya prosperidad y bienestar si no hay educación de excelencia, si no hay inversiones, si no hay producción. Eliminar de los objetivos del gobierno la procuración del crecimiento es un grave error que nos pasa ya la factura. Y dentro de ella va nuestro Estado. Somos damnificados de la contracción económica. Urge corregir. La única manera de tener desarrollo genuino es mediante la generación de empleos formales, con seguridad social bien pagados. Lo he dicho e insisto, la mejor política social es generar empleos bien remunerados. El empleo se genera con inversiones públicas, sí, pero sobre todo privadas, que son 5 veces superiores a las del Estado. Unas no pueden ni deben sustituir a las otras.
que el gobierno invierta en lo que verdaderamente ayuda al bienestar de la gente, de alto impacto social, sin importar la rentabilidad, y que el sector privado invierta en proyectos que le aseguran utilidades, pero sin perder nunca su responsabilidad social. Ese es el sentido que urge tome a México. Nos rehusamos a admitir que el gobierno tiene que estar integrado por personas que o son honestas o son capaces, pero no ambas. En Baja California Sur tenemos servidores públicos eficientes y honestos. Por eso lo afirmamos con conocimiento de causa. Es posible tener funcionarios honestos al mismo tiempo que capaces. La eficiencia de un gobierno es tan grande como la eficiencia de las mujeres y de los hombres que la componen. Ser honesto es condición indispensable, pero no suficiente para servir. Hay que ser competentes. De otra forma, se ofrece a la sociedad resultados honestamente lamentables. Es imprescindible que el país retome el camino de la ley y la senda de desarrollo. El Estado que rehúsa aplicar la ley es uno que renuncia a gobernar. La claudicación conduce siempre, tarde o temprano, a la anarquía. Imponer el imperio de la ley o salvar vidas no son opciones que se contraponen. Por el contrario, el Estado de Derecho preserva la convivencia en sociedad. Son los criminales la amenaza más grande para México, no los adversarios políticos ni quienes piensan diferente. No podemos permitir que el Estado renuncie a su obligación de defender a las familias. Cuando no se respeta nada, ni mujeres, ni recién nacidos, solo queda el camino de la ley, solo queda el camino del orden, de la firmeza. No perdamos la capacidad de conmovernos, pero tampoco el sentido de nuestro deber. Los abrazos solidarios son para los deudos, el perdón es para las víctimas, jamás para los asesinos. Retomar la prosperidad implica romper las cadenas de la ideología y las barreras del aislamiento. Aquí elegimos la integración al mundo, la vemos, si es inteligente, no como una amenaza, la vemos como una oportunidad. Desde esta península, aquí donde comienza la patria, probamos que sí hay de otra para cambiar para bien y los resultados nos avalan. Construimos una poderosa alianza con el sector privado para ofrecer empleos como nunca antes, y con el sector social para buscar ponerles el suelo parejo, conseguir empleo. Somos el segundo estado con mayor participación laboral de la mujer. La proporción de mujeres que trabaja aquí es del 55% contra 44% del promedio nacional. Somos el estado que menos remesas recibe del país. Aquí la gente no tiene que abandonar sus hogares por necesidad. Nuestros servicios turísticos... Nuestros servicios turísticos nos enorgullecen ante el mundo. Somos segundo lugar nacional en esperanza de vida con 76 años. Vivir aquí ofrece el más preciado regalo, nuestro activo más importante, tiempo, vida.
Somos el segundo lugar nacional en conclusión de estudios de secundaria. Mantenemos izada y muy en alto la bandera blanca de la alfabetización. 98 de cada 100 sudcalifornianos de 15 o más años saben leer y escribir. Estamos abatiendo la informalidad. Trabajamos para que en breve, venturosamente, la pobreza extrema sea aquí no más que un recuerdo. Abrieron sus puertas los hospitales estatales de oncología y psiquiatría, el Hospital Regional de Ciudad Constitución y pronto lo hará el de Santa Rosalía. Optamos por defender a toda costa el medio ambiente. Somos el primer estado del país en decidir vivir sin plástico. El turismo es el principal motor de nuestro desarrollo. Están presentes ya aquí en Baja California Sur las marcas más prestigiadas en hotelería y las pocas que faltan ahí vienen, están en construcción y abrirán aquí muy pronto sus puertas. En La Paz tenemos el malecón más bello del país, donde además hemos desarrollado como nunca la infraestructura deportiva, que ahora pretendemos repetir en Los Cabos. Conectamos de forma eficiente y segura el norte del estado por tierra, por aire y por mar. Nos quedan, sin duda, desafíos, muchos por resolver. Urge recuperar la certidumbre. El sector privado desconfía o ve con escepticismo, por decirlo menos, el futuro de la economía nacional. No permitamos que ese escepticismo nos alcance aquí en Baja California Sur. No me cansaré de exigir al gobierno federal, por todas las vías, incluso la legal ya en curso, trato justo para Baja California Sur en materia de impuestos. Siempre hemos sido zona fronteriza y no tenemos por qué dejar de serlo y pagar más impuestos que nuestros vecinos. Las familias sudcalifornianas exigimos que se nos dé un trato igual al resto de la zona fronteriza norte, que baje ya el ISR y el IVA en nuestro estado. Tenemos la razón, expusimos ante la Corte los argumentos y confiamos en su buen juicio y atinada resolución. Al mismo tiempo que somos obligados a pagar más impuestos, se nos imponen recortes presupuestales, sin contar participaciones y aportaciones que nos tocan a todos los estados por fórmula dentro del Pacto Federal y de manera proporcional. El gobierno de Baja California Sur padeció en el 2019 un recorte de 2.200 millones de pesos con respecto a los recursos federales ejercidos en 2018. La propuesta de presupuesto para el 2020 incluye todavía recortes adicionales por 300 millones de pesos más. Así que en dos años se nos habrán recortado 2.500 millones de pesos con relación a lo ejercido en el 2018, que equivale al 14% del total de nuestro presupuesto anual. Evidentemente, esto se traslada a un impacto que afecta no al gobierno, afecta a nuestras familias, nos afecta a todos al vernos obligados a suprimir obras, acciones y servicios programados. Es el reflejo de un federalismo atrofiado. Pagamos más y recibimos menos. Más obligaciones, menos derechos. Defenderemos el espíritu del federalismo fiscal. Demandaremos e insistiremos que el gobierno federal dé el trato presupuestal justo que merecemos las y los sudcalifornianos. Realizamos las gestiones para revertir los apagones que afectaron a miles de hogares en nuestro estado recientemente. Trabajamos con la Comisión Federal de Electricidad y debo reconocer su apertura y su colaboración. Atrajimos además la inversión privada para la planta de gas natural que garantiza que esto no se repetirá y permitirá además producir más energía, más barata y más limpia. Pese a ello, la solución definitiva para resolver el problema del suministro energético y la protección a nuestro medio ambiente
sigue siendo interconectarnos al sistema eléctrico nacional. Lamentablemente, esa idea pareciera haber quedado en el olvido, en algún cajón, sin presupuesto. Insistimos, urge retomar el proyecto del tendido de cable submarino que nos conecte con el resto del país. Desafortunadamente, una mayoría del Congreso del Estado desechó la iniciativa de movilidad que presenté. Les pido silencio, por favor. Les llevó un año asumir su decisión, un año sin legislar, un año para solo desechar sin discutir, sin argumentar. Lo dije y lo reitero. Esa decisión fue la derrota del interés público. Triunfaron unos cuantos, apoyados por quienes debían defender los intereses de más del 90% de la población que apoya esa iniciativa. Yo he asumido los costos de modernizar a nuestro Estado. Ahora ellos deberán explicar a la gente y asumir ante la historia su decisión. Nunca, nunca, amigos y amigas, nunca, nunca es tarde para corregir. Hay que ser humilde y reconocer cuando uno se equivoca. Nada, nada ennoblece más que la rectificación. Por eso invito a los diputados que votaran en contra, retomen el tema, legislen por la libertad, legislen para el interés público. Rompamos vicios añejos, inercia sin sentido, el mundo ha cambiado, la sociedad también. Que todo aquel que quiera, incluyendo los que trabajan hoy en el sector, puedan dedicarse al transporte con libertad en sus diversas modalidades. Pero que también quien hoy es chofer de un taxi y paga renta al dueño de la concesión, pueda dedicarse de tiempo completo a manejar el suyo propio. Que sea además el usuario quien determine en todos los casos y en todas las modalidades, en plena libertad, cómo transportarse. Cualquier solución distinta a esto protege intereses y nosotros juramos proteger solo un interés, el de la sociedad sudcaliforniana. Nunca más debemos aceptar pagar los más para beneficio de los menos, nunca más. Dijimos y lo logramos, no a la minería tóxica. Fuimos pioneros en dejar a un lado la cultura del plástico, en impulsar un programa de playas y mares limpios. Estamos decididos a seguir defendiendo nuestro medio ambiente. Y quiero hacer una convocatoria importante. Quiero invitar a las y a los diputados, al sector privado, a la sociedad civil, a todos, para iniciar los trabajos que deriven en una ley de prevención y gestión integral de riesgos consensada. Busquemos que nuestro Estado garantice a todas y a todos el derecho constitucional a un medio ambiente sano, ordenando los sistemas municipales de gestión de residuos desde la limpia hasta la disposición final. Busquemos disminuir y disponer adecuadamente de los desechos, valorizarlos, reducir la contaminación y proteger la salud de la población. Pido de verdad, con mucha honestidad, a todos su apoyo. Aquí vivimos, este es nuestro hogar, no tenemos otro. Nuestro sustento depende de nuestra naturaleza. Se trata de una responsabilidad compartida.
Entreguemos a nuestros hijos un genuino patrimonio ambiental, en donde se sientan orgullosos, sí, de nuestras bellezas, pero también de lo que en su momento hicimos nosotros para protegerlas. Señoras y señores, estamos dando muestra que no hay nada, no hay nada peor que una idea cuando es la única que se tiene. Siempre hay alternativas, siempre hay opciones, siempre hay posibilidades. Los invito a redoblar esfuerzos. Viene un año difícil, pero esta tierra y su gente no nacimos para el temor, no nos vence el miedo. Despejaremos desde aquí la incertidumbre. Trabajaremos más, produciremos más. Venceremos a la adversidad, nos aferraremos a ese mejor futuro que ya sentimos. Sigamos hacia adelante, estamos más convencidos de que vamos en ruta a un mejor porvenir. Es una ruta sudcaliforniana, es nuestra. Nada ni nadie podrá detenernos, solo nosotros mismos. Y estoy convencido de que no queremos y que no lo haremos. Viene un mejor futuro, con mejor educación, con salud para todos, sin hambre, sin miseria, con menos pobreza, con mayor empatía para entendernos, para respetarnos, pese a nuestras diferencias. Viene un mejor futuro, con mercados de clase mundial, con inversiones, con responsabilidad social y con trabajadores comprometidos con la excelencia, con un campo, con mares, con industria que producen para el turismo y con un turismo que compra a los de aquí y consume lo que aquí se produce. Viene un mejor futuro, con la recuperación de nuestra tranquilidad, cambiando armas por libros y por deporte, con el orgullo de haber cumplido con nuestro deber en nuestra hora, a tiempo. Sociedad y gobierno, veremos mañana nuestra obra y podemos decir con satisfacción, acaso con orgullo, que fuimos los constructores del bienestar de nuestros hijos, uno que en su momento llamamos mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Les solicitamos permanecer en sus lugares. De la manera más atenta, pedimos a todos los presentes que, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales de la entidad, ya continuar de pie, para dar paso con la palma de la mano derecha sobre el pecho a la altura del corazón, con todo respeto, solemnidad y devoción, entonemos todos juntos el himno del Estado de Baja California Sur. Son
Muchas gracias. Damas y caballeros, en nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur, les damos las gracias a todos por su distinguida presencia este día en el mensaje del Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, con motivo de su cuarto informe de labores. A todos ustedes, muchas gracias. ¡Que viva Baja California Sur! Un esquema distinto dentro de los informes que ha rendido para Baja California señor gobernador Carlos Mendoza Davis Estrellita, y vemos cómo finaliza con diversos sectores de la sociedad que han subido a ese escenario del Teatro de la Ciudad a compartir estos logros obtenidos del mandatario sudcaliforniano, y vemos ahí reflejados, ¿no?, las acciones, las obras, todos esos programas en beneficio de la población y de los diversos sectores. Como lo decía, vemos a los deportistas, a servidores públicos, por ejemplo los que se formaron dentro de la Academia Estatal de Policía, representados por estos dos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar de una forma profesional, pues este servicio público en beneficio de la población, el sector de la discapacidad a través del emprendedurismo. Y bueno, yo recuerdo en tiempos de campaña o al inicio del mandato del gobernador Carlos Mendoza Davis, que decía, mi gobierno tiene el objetivo de brindar las herramientas para realizar una actividad que les genere economía. No es fácil, decía, poder otorgar a lo mejor una despensa, por ponerte un ejemplo, y que esa despensa se termine a los días, ¿no? Que solamente va a cubrir la necesidad una semana, dos semanas, no sé, por ponerte un ejemplo. Y su gobierno se propuso esas metas que al final, pues ahí las tenemos en el escenario del Teatro de la Ciudad, acompañando al mandatario, a los beneficiarios que han sabido tomar esas herramientas de capacitación. Vemos un gobierno cercano a la gente, con este esquema que, bien lo dices, hace que la ciudadanía, que sea pues tangible, que sea cercana a este gobierno, que el gobernador Carlos Mendoza Davis pues tiene a ver estrechar la mano, estrechar los lazos con toda la ciudadanía. Así que pues bueno, estamos viendo ya prácticamente el final de este mensaje que da el gobernador. Pues bueno, ya se empiezan a retirar todas las personalidades que lo acompañan, ¿no? Sí, queremos agradecer a todos los invitados especiales, a toda la población que respalda este trabajo de gobierno. Al final no habla solamente del trabajo de Carlos Mendoza, sino de la sociedad en su conjunto, que gracias a esa participación de los ciudadanos es posible que estas metas se vayan alcanzando. El día de hoy el gobernador Carlos Mendoza adquiere un nuevo compromiso con la población sudcaliforniana. Es el término de un año más de trabajo, pero hay que recordar que aún quedan dos al frente de esta administración estatal. Y como decías tú, aquí el llamado es a la población a seguir de cerca del gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, poder realizar ese trabajo en conjunto, y nosotros como población hacer nuestros los programas que emprende el gobierno de la entidad, porque al final pues permiten mejorar la calidad de vida de todos los sectores y tomar como ejemplo todas esas familias, todas esas personas que vimos en el escenario del Teatro de la Ciudad, que han sabido ser parte de estas acciones, de estos objetivos que se va trazando un gobierno. Yo creo que este esquema, que fue distinto, repito, a los anteriores que hemos tenido también la oportunidad de transmitir para todos ustedes, permite esa cercanía, esa confianza y de saber que el gobierno está cerca de nosotros. Y lo digo también como trabajadora y parte de la administración estatal, mi querida Estrellita. Y bueno, son muchas las acciones que hay que comentar, que seguro estoy, se van a ir desglosando poco a poco. Hay que recordar que el mandatario sudcaliforniano el día jueves hizo entrega de manera formal del documento a la legislatura local, es decir, en sesión solemne del Congreso de la entidad se hace entrega del documento, y bueno, empieza la glosa de este informe, el análisis de cada uno de los sectores, las comparecencias de los servidores públicos. Hoy rinde este mensaje a toda la población y a todos los asistentes, que como decías, ya están retirándose, y podemos ver a todos los sectores también dentro de los invitados, no solamente servidores públicos, sino la gente que es parte de este esfuerzo, agrupaciones civiles, cámaras, que tú tuviste la oportunidad de entrevistarlos aquí en el lobby.
pues serán 365 nuevos días de trabajo que inician para esta administración y que se sumarán acciones en beneficio de todos los sudcalifornianos, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, para que sea pues un mejor futuro, ¿no? Programas sociales, programas en el ámbito deportivo que nos dio mucho gusto ver a los deportistas que nos han representado en justas nacionales e internacionales y que han puesto muy en alto el nombre de Baja California Sur. Son ejemplos, segura estoy, de la gente que nos sigue, que nos ve a través de nuestra señal, en nuestras estaciones de radio. Ejemplo de superación y de lucha y de saber que el gobierno está ahí, está cercano a la gente y bueno, da justamente la posibilidad para que todos puedan alcanzar esos mejores niveles de bienestar. Son muchos los rubros que hay que destacar el mandatario sudcaliforniano Carlos Mendoza, ya lo hizo en este mensaje y la verdad que este esquema o este formato de informe permite justamente este encuentro con la población, ¿no? Así es, pues bueno, hemos llegado a la parte final de esta transmisión especial que Canal 8 y el Instituto Estatal de Radio y Televisión ha llevado hasta sus hogares. Yo me despido, soy Estrella Romero, pero antes agradecer a Boga Boutique, quien pues hoy me vistió, por eso me ve usted tan guapa y tan bonita. Y queremos agradecer también la cortesía de peinado y maquillaje a MB Studio, a Marisol Beltrán, muchísimas gracias, la puede ubicar en Altamirano, esquina con Michoacán. La verdad que desde muy temprano estuvimos ahí con ella, le agradecemos mucho y búsquela, de las mejores estilistas profesionales de la ciudad. Muchas gracias a todos. A nombre de nuestra directora general, Sonia Vega Bustos, quiero agradecer a todo el público que nos sigue, que nos escuchó, Estrellita, en los 5 municipios de la entidad, que nos sigue a través de redes sociales, porque es un trabajo incansable que han desarrollado mis compañeros días atrás. Usted nos ve al frente como conductoras, claro, pero detrás de este equipo hay un esfuerzo tremendo que encabeza nuestra directora Sonia Vega Bustos. Y agradecer también al mandatario, porque vamos dentro de este informe de cumplir objetivos, ¿no? Así es, pues agradecida y es la parte final, Dani. Yo te agradezco que hayas estado conmigo también. Nos vamos, pero se queda con la señal de Canal 8. Gracias.